¿Ahora se me oye? ¿Ahora? ¡Bien! ¡Menos mal! Siempre, si no empiezo el directo con algún fallo técnico, no soy yo, de verdad, lo siento, ¡qué desastre! Marashi, deja de llorar, enana. Madre mía, bueno, saluda la enana que la tengo aquí. Me está llorando porque se quiere ir a la camita, ¿vale? Pero yo la boicoteo y la molesto porque me gusta. No le gusta estar conmigo. Es mala conmigo. ¿Qué quieres? ¿Saltar a la cama? Esa pelusa. Venga, vaya. Hasta luego. Pues nada, vamos a esperar unos minutillos a ver si entra alguien más. Porque se supone que tiene que entrar Ruth hoy. Más le vale que entre Ruth hoy porque le hacía bastante ilusión el directo. Y ella seguramente quiera participar en la creación del sim y participar en la partida. Así que vamos a esperar un poquitito a ver si conecta. Mientras, a ver, cuéntenme, ¿qué tal la semana? Cuéntenme sus vidas. Venimos aquí a cotillear un ratito antes de todo, de todos los juegos que iniciamos. Sí. Esa pelusa. Hola, bicho. Hola, Aarón. Bienvenidos. Por ahora somos tres nada más. Madre mía. Estás con resaca, Klaus. ¿Te fuiste de juerga ayer? Y no invitas. Me parece muy feo. Ayer anduve haciendo vida social y se me pasó la mano. Para que después digan que la vida social es sana, ¿sabes? No, no, yo no me fío. Vale, vamos a colocar esto un poquito bien aquí. A cuadrar. Ahí está. El cuadro de chat. Así queda mejor. Es que la vida social dicen que es sana, pero yo no sé hasta qué punto. Yo prefiero quedarme en mi casita jugando videojuegos. La vida social, la máxima que hago es con vosotros en los directos. Yo no se crean ustedes y yo que tengo mucha vida social. Bueno, sí, pero limitada. Sí, eso una vez al mes. O dos, a lo sumo. Ya dos es abusar. Madre mía. Hace calor aquí. ¿Hace calor por allá? Porque yo me estoy muriendo. ¡Holi, Ruth! ¡Bienvenida! Justamente hace un ratito hablábamos de ti. Que íbamos a esperar por ti para iniciar el juego. Digo, porque sé que te va a hacer ilusión participar en la creación del personaje y la creación de la partida. Perdón, llegas tarde. No, no llegas tarde. Mira. Técnicamente el directo empieza a las 10:30 y son las 10:33. Así que es puntual. Tarde sería si fuera media hora más. Así que súper bien. Vale, perfecto. Pues si quieren esperamos hasta las 10:35. A ver, yo he ido esta mañana a comprar una cosa al mercadillo y he pillado otra cosa diferente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vas a comprar una cosa y terminas con otra? ¿Es porque te hacía falta? ¿La viste? ¿Te gustó? ¿O por qué fue? Ay, me meo. ¡Ey! Somos cinco ya, ¿eh? No está nada mal para haber empezado recién. Te pasa lo mismo que a mí. ¿También te pasa, Ruth? Lo primero. Vaya tela. ¡Qué putada! Madre mía. No, a mí eso me pasa. Yo por eso siempre cada vez que salgo yo me tengo que hacer una lista. Voy por eso por algo en concreto. Si no hay, pues bueno, a veces siempre es verdad que me llevo alguna cosilla que no debería llevarme. Pero bueno, eso me pasa más con AliExpress que yendo al mercadillo. Al mercadillo no voy. Me da pereza. Hay mucha gente. Pero en AliExpress me pierdo. Pregunta importante. ¿Qué opinas de los regalos semanales al iniciar sesión en los Sims? De los regalos semanales. Ah, yo siempre me hago una lista, pero aún así. Barashi, no me boicotees. No sé si la supresión de su ruido es tan buena como para no escuchar los ladridos de Barashi. No estoy solo. No, no estás solo. Pues la verdad es que no me he encontrado con ningún regalo semanal iniciando en los Sims. Y es verdad que no juego a los Sims desde octubre del año pasado. Imagínate. He estado en reformas en mi casa. Ha sido un puto desastre. Aún no han terminado. Y solamente he jugado lo que he ido subiendo. ¿Qué? ¿Qué a qué? Me estoy perdiendo y somos cuatro gatos. Madre mía. Por cierto, tengo el ventilador encendido. No se escucha mucho ruido de fondo, está bien, porque no me gusta tampoco atomizaros el oído. Somos cinco, somos cinco. Por cierto, he puesto musiquita de fondo en lo que iniciamos el juego. No sé si se oye o no se oye. Pero si el jueves empezaron a salir los regalos semanales que te dan por...
Claro, pero es que yo no he jugado a los. Yo no he iniciado sesiones en los Sims desde el año pasado. Desde finales del año pasado. En el ordenador nuevo todavía no he iniciado los Sims, así que imagínate. No nos escucha casi, vale, genial. Es que lo tengo aquí al lado, ¿vale? Es una pequeña turbina y tengo. O sea, yo sí que lo escucho bastante y me preocupa que se escuchara por el micro. A ver, el micro es de AliExpress, ¿vale? Pero es este. Técnicamente, aunque sea de AliExpress, tendría que funcionar con esta rejilla. Ay, no la veo. Esta. Y no sé yo hasta qué punto. Como yo no escucho, pues no sé hasta qué punto funciona. Entonces. Uy, que la lío. Vale. Pues nada, ¿qué os parece? Ay, que acomodo esto. E iniciamos el juego. Va, y empezamos nosotros. Y elegimos la partida entre nosotros en lo que va conectando más gente. Si conectan y si no, pues lo dejamos entre nosotros y ya está. Al menos tienes micro, sí. A ver, tengo también el de los cascos, este chiquitillo, que es con el que grabo los vídeos del canal. Lo que pasa que no tiene mucha supresión de ruido, pero lo que cuando grabo en el programa de edición puedo, ahí puedo eliminar ruido de fondo y tal, entonces vale, pero como no en el directo no sé cómo hacerlo. Tengo que aprender, de hecho, y pues entonces preferí comprarme un micro ya que aguantara un poquito mejor el tema del ruido y demás, así que dije, pues mira, por AliExpress había rebaja. Se me oye bien, vale, genial. Vamos iniciando entonces el juego. Vamos a ver qué tal. Vamos a cambiar esta pantallita. Ahí está. Por favor, disfruten de mi pedazo de fondo de pantalla. Venga, vamos al lío. Vamos a quitar la música porque. Que ni siquiera sé si se oye, pero ahí está. Al lío. He tenido que hacer incluso copias de seguridad del portátil aquí. Ahí está. Mira, tengo puesto el cuadro de chat aquí abajo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo un poquito más aquí arriba. ¡Hola, Sebas! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno verte aquí! Ahí está. Vamos a poner el cuadro de chat aquí. Venga. Listo. Así salen vuestros mensajitos por la pantalla. Y la gente no ve que estoy hablando sola. Qué bueno que tampoco pasaría nada si hablo sola. De vez en cuando. Está guay tener conversaciones extrañas con uno mismo. Se aprende mucho. ¡Uy! ¡Ay, mira, justo! Lo que me has dicho, Klaus, de las recompensas diarias. ¡Eh! El collar. Este collar este no es el que te viene ya con la expansión de licántropos. Este lo tengo tú. Vamos a obtener esto. Ahí está. ¿Se escucha el juego bien? Ahora para que me digan, no, no se escucha el juego. Hoy sí pude venir. Ah, che, al final me puse a jugar el Hollow Knight y está buenardo. Ya me maté a tres jefes, ¿eh? ¡Buenísima! Es un juegazo, yo te lo dije, Sebas, que te va a gustar. Es muy buen juego. No se escucha el juego. Vale, empezamos bien. A ver, ¿cómo hacemos que se oiga el juego? Un segundito. Ya empezamos con los problemas, es que de verdad. No, esto no. A ver. Se supone que se tendría que escuchar todo lo que yo escucho por los cascos, pero no, vamos a trolearme, ¿por qué no? A ver ahora. ¿Se escucha ahora? Fallos técnicos. Sí, si es que no hay fallos técnicos en mi directo, no en mi directo. Eso está claro. Por favor, ¿se escucha ahora? Sí. Bien, menos mal. Por lo menos ya soluciono los fallos técnicos antes. Vale, pues vamos a crear nueva partida, ¿no? Vamos, no, nos vamos al nuevo barrio. Al de los vecinos molestos. Bueno, empezamos creando el personaje. No, a ver, yo quiero elegir el barrio. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vale, igual. Ya no hay fallos. Ya no hay fallos técnicos. Sí, hay fallos técnicos. Mientras yo lleve la partida, siempre van a haber fallos técnicos. Emily viene a ayudar. No personalizar un sim propio. Déjame vivir. Ey, qué feo eres tú. Cambia el nombre y la personalidad de tu sim. Pero ¿por qué me haces un puto tutorial? Yo ya sé jugar. Déjame. Fuera. Venga. ¿Lo hacemos mujer o lo hacemos hombre? Vamos, máquina. Es un juegazo. Si te engancha, no lo sueltes. Exactamente. Aaron tiene razón, Sebas. Uy, qué guapo. Guapísimo. Vale, vamos a empezar decidiendo. ¿Hacemos un sim normal o hacemos un sim oculto? O sea, podemos. Creamos un alien, un vampiro, una sirena. Una sirena si no estamos en el barrio de Sulani. Que os digo ya que no vamos al barrio de Sulani. No tiene sentido. Así que descartado. ¿Mago o licántropo? Es que me gustan los camioneros. Ay, espera, voy a recolocar el chat que no se ve bien. Un segundito. Ay. Ahora sí.
Es que te digo yo que si no la lío por algún lado, no soy persona. Ahora sí. Hacemos por votos, venga. Pues lo hacemos por votos, chicos. Votenme en el chat que me diga cada uno qué clase de sim quiere, ¿vale? Me parece súper buena idea la de Klaus. Elegimos, ¿vale? Pongan alienígena, alien si quieren un alien. Vampiro si quieren un vampiro. Sirena, les digo ya que no. Brujo o licántropo. Pónganmelo y que tenga más votos es lo que hacemos. Ejercer la democracia nomás. Efectivamente. Vamos a intentarlo, por lo menos. Por lo menos que haya democracia en algún sitio, ¿no? Hombre lobo dice. Vale, hombre lobo dice mi hermano. Hola, bicho. Es verdad que ya te dije delante. Licántropo dice Klaus. Por ahora va ganando licántropos con 2 votos. Vale. Licántropo. ¡Oh! Ruth, ¿tú qué quieres? Aunque iba ganando licántropo, me parece a mí. A ver, Ruth no está. Se me ha ido. Ahí, licántropo también. Pues nada, se queda licántropo. Vamos a eliminar al camión. Al cam sí, lo siento, Klaus. Eliminamos al camionero. Vale, ahora, ¿mujer u hombre? ¡Hostia! Me ha dejado sorda el hijo puta. Ah, qué fea, Dios. Mujer, tenemos un voto para mujer, un voto para hombre. No me acostumbro a que me aúllen en la oreja mientras lo estoy creyendo. Hombre, 2 votos para hombre. Vale. Va ganando 2-1, hombre. Mujer, 2 contra 2. Ruth, tienes el desempate. Su puta madre, es que me está dejando sorda el hijo de perra este. Hombre, pues gana hombre, chicos. Nos hacemos un hombre. Él va a ser el primer hombre protagonista de mi canal. Muy bien, pues vamos a aspiraciones. Claro, me sale todo nuevo porque es que el ordenador está nuevo, pues. Me caen mejor que los vampiros, sorry. Bueno, es lo que hay. Si te caen mejor los licántropos que los vampiros. Igual, de todas formas, aunque hubieras elegido vampiro, hubiera sido 3-1. 3 contra 1. Vale, pues vamos a ponerle. A ver si tenemos alguna que tenga que ver con los vecinos. Su puta madre, que me deja sorda. Inquilino intachable. Espérate, ¿vamos a hacer un inquilino intachable o lo hacemos tocapelotas? Vamos a ver qué es esto. Este tipo de personas aspiran a ser inquilinas y vecinas perfectas en un complejo de alquiler residencial. ¿Queréis que sea buena gente? ¿O le ponemos las aspiraciones básicas de licantropía? Sería lo suyo si fuéramos a. Al coño, ay, al coño no, al barrio este de los licántropos. Ya es tocapelotas el sim con el aullido a cada rato. Sí, es tocapelotas, sí, me tiene frita. Y los vampiros se ponen cada 2 por 3 cuando los creas, mientras, ¿sabes? Este va a estar todo el tiempo aullando, el vampiro se te hace en la oreja todo el rato. Las sirenas son calladas. Esto, pues yo qué sé, vamos a ver, tenemos. Su puta madre, me tiene frita la oreja, ¿eh? Me cago en. Super padre, no, no. Por ahora no, no, no diría de hacerlo papi, ¿eh? Vale, vamos a ponerle yo que sé. Empezamos con vecino intachable y así eso lo vamos cambiando, ¿vale? Así aprovechamos la expansión nueva y miramos a ver qué trae. Qué cositas nuevas trae. O. No sé si es un lobo o un loco. Las dos cosas. Las dos cosas. En lo que me vais pensando, las aspiraciones que queréis ponerle, vamos haciendo. Ay, la personalidad. Alegre, ambicioso, aprensivo, creativo, errático, exigente, genio, guasón, infantil, irascible, melancólico, nada coqueto, paranoico, romántico, seguro de sí o torpe. ¿Le queréis poner alguna de estas? 50-50. El cuerpo se lo vamos a diseñar entre todos también, si queréis, sí. O sea, a ver, las características físicas generales, o sea, si vamos cosa por cosa no terminamos nunca, ¿eh? Hijo de la villa. A este tipo de sim les encanta sentir que tiene una relación arraigada con su comunidad o con su cultura en Tomarán. El contacto con sus seres queridos y la participación en actividades que le recuperan su hogar en cuestiones importantes para su felicidad. Esto es de la expansión, ¿no? Esto es nuevo. Voto nulo. Esto es de la expansión, me parece a mí, ¿no? Tiene toda la pinta. Socialmente torpe. Ridículo. ¿What? Personas ajenas a todo. Hasta un punto casi ofensivo, a menudo despiertan reacciones radicalmente opuestas. A veces pueden no ser conscientes del entorno social en el que se encuentran, pero tienen un entusiasmo adorable por la vida. Generoso, juerguista, fiel, fan de los caballos. Si es la expansión, empecemos con esa. Vale, pues.
Con la expansión le ponemos entonces... Uy, me cago en la puta, la que he liado. Pues el hijo de la villa se lo ponemos por la expansión, ¿vale? Lo hacemos vegetariano, sería gracioso un hombre lobo volando. Lo hacemos vegetariano. Por los jajas. Cotilla, por favor, vótenme por Cotilla. Returbia la cosa, sí. Sims que viven para cotillar, fijonear y espiar, tienen muy poco respeto por los límites ajenos, no acaban de entender el concepto de espacio personal y emplean cualquier medio necesario para descubrir secretos. Por favor, Cotilla, Cotilla, sí, ¿eh? Yo lo... Y después eso, le podemos, o ridículo, si quieres le podemos, o lo de vegano está gracioso, ¿eh? Cotilla, vamos, los pibes. Viejo del visillo, sí, sí. Lo de vegetariano. Madre mía. Un licántropo vegetariano. Me está dando mucho asquito esta partida, ¿eh? Vaya tela. Venga, va. Por los jajas. Votamos por vegetariano. Lo de Cotilla va para el sin vida o chusma del barrio. Joder, si hay chusma del barrio, me cago en la puta. Gente sin vida amargada, de verdad. Es que esa es la gracia de esta expansión. Vamos a ver lo cotillas que pueden allegarse en los Sims. Si son, es una buena simulación o no de la vida real. Eso es lo que... Es un experimento social, ¿vale? ¿Lo hacemos vegetariano entonces? ¿Sí a la de una? ¿Sí a la de dos? ¿Sí a la de tres? Ajá. No me dejéis hablando sola, cabrones. Sí, venga. No, dice mi hermano. Vamos por vegetariano, bien desnutrido el licántropo. Por los jajas, venga. Por... A ver, lo de Cotilla también va por los jajas. Esta partida va a ser totalmente por los jajas, por lo que estoy viendo. Me cago en tu puta madre, me susto, me ha dado la madre que lo trajo. Venga. Los gustos... La... Bueno, espérate, podemos seleccionar los gustos. No al veganismo. Pero es por los jajas, bicho. Vamos a elegirle, podemos... Buah, que le guste la música latina. No, no lo veo, Ritmos del carnaval, tú. ¿Y esto? Tengo unas ganas... Mira, vamos a terminar la creación del personaje, porque tengo unas ganas de que se calle ya. Me cago en sus muelas. Lo hacemos blanquito, negro, tonos fríos, neutrales. Pero vamos a ir seleccionando una cara un poquito más... De... Bueno, tampoco es tan feo, si lo arreglamos un poco. Y le sacamos esta nariz de Mr. Potato. Vamos a hacer los ojos un poco más grandes, que parece aquí cualquier cosica. Señor, eres muy feo, Vamos a bajarte un poco la boca, hijo mío, porque de verdad, vayas pintas las tuyas. Vamos a arreglar un poquito. Esto lo hago rápido, solamente para dar un toquito. Se parece a la seta gigante del color. Tiene la misma nariz. Vamos a hacer esto así rapidillo para seguir con lo importante. Es que si me pongo a crear el personaje y me pongo como exquisita, no lo terminamos nunca, lo digo ya. Estas cejas están guay, así con cara de mala leche. Unas cejas pobladas, un licántropo aquí, no tiene que estar depilado. Es que tiene muy cara de cabreo, ¿no? Estas están bien. ¿Le dejamos vello facial? No me he ido el vello facial, ¿a dónde carajo me he ido? Está bien, ¿no? No está tan feo. A ver, venga, pues vamos a ir eligiendo. El color del pelo. Así, rapidillo. Negro, castaño, rubio. Le ponemos cana. Ay, no, la barba, ¿no? A juego con el pelo, hijo mío, de verdad. Claro, ahora me marca todo como nuevo, claro, por supuesto. Canas, rubiales. Rubiales. Canas. Va ganando canas. Yo diría blanco. Blanco. Así bien pálido el pibe. Ahora le ponemos un poquito de tostadito. Blanco el pelo, no está muy allá. A ver, el canoso este, el castaño está guay. Pero el gris está muy chulo. El gris, el negro este así canoso. Verde. Verde moco. Buah. Hostia, la barbilla, loco, me acabo de dar cuenta. Hermano. Oye, no, ese parece al Joker. Ese, ese, el verde. Le dejamos el verde. ¿Lo queréis el verde, en serio?
Es así, el corte de pelo se lo cambiamos, ¿no? Que parece un niño malito de bar. Sí, pues le dejamos el verde. Ay, bueno, este pelo tampoco le queda tan mal. Me recuerda a Jack and Daxter. Sí, es verdad. Es verdad, tiene una Jax, es verdad. Mr. Broccoli. Oye, es vegetariano. A lo mejor se ha teñido de verde por su amor a la verdura. Va con el lore, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ay, Dios mío, estos pelitos. Qué horror. Ese me gusta, ¿cuál? ¿El que tiene puesto ahora? Está todo mono. ¿Le dejamos este pelo entonces? Bueno, me gustan todos los pelos del Monte Komorebi. Sí, los pelos del Monte Komorebi. Ah, el de arriba, vale. El de Monte Komorebi, espérate. El de Monte Komorebi está chulo. Este está muy guay. Sí, este está guay. Con la perillita y tal, le queda mono. Oye, ¿y si les dejo el maquillaje de los ojos negros? Está chulo, ¿no? Vamos a dejarle entonces este pelo. ¿Eso es pelo o brócoli? Una mezcla entre los dos. Pues mira, está mono, ¿eh? No nos ha quedado tan mal. Oh, le ponemos piercings. Mira, así como las vacas. El septum. Algas, sí. Y pendientes, why not. Aritos por doquier. Sí, requeda, sí, ¿verdad? Queda bien. Pues yo creo, vamos a poner yo que sé, algún collarcito o algo así, eso. Ya que es un licántropo, la lunita esa está muy chula, ¿eh? Ahí, plateado, está mono. Me agrada, sí, está quedando guay, ¿eh, chicos? Tenéis buen gusto. Ahora sí, el collar negro con la lunita en plateado está guay, ¿no? O le ponemos un pañuelito. ¡Oh, loco! ¿Y esto? ¡Sí! No, no, me paso, ¿verdad? Si le pongo eso. Su puta madre. Pues sí, se parece a una alga, una sirena. Pues lo estamos haciendo licántropo, porque si no... Vale. Espérate, voy a mirar los dientes, porque a veces los Sims me llegan con los dientes súper feos. Y esto hay que arreglárselo. Detalles de la boca, no. Los dientes, por favor. Vale, están normales, están decentes. Dios, ¿y esto qué es, loco? No. Normales, gracias. Colmillos. Sí, pero no le puedo poner colmillos de vampiro. Fíjate, tenemos estos. O sea, ¿estos son colmillos? No, estos son dientes amorfos. Esto parece un conejo con deficiencias dentales. No tenemos los colmillos de los vampiros. ¡Guau! Esto es de las sirenas, ¿eh? No, no, no. La luna le queda así, la luna está guay. Vale, vamos a ver, es un licántropo, vamos a ponerlo en bolas un momentito. Quita la ropa, por favor, un segundito. Que está muy flaco. Vamos a poner un poquito más marcado, pobrecito, que está, vamos. El veganismo, bueno, es vegano, no podemos pedirle más, así que se queda así. Esta ropa. Por favor, botadme esta ropa. Los niños menores de 10 años, por favor, no miréis. A ver, lleva calzoncillos. Ven cosas peores en la playa todos los veranos. Uy, está bonita la ropa. Está bonita la ropa, sí. Vamos a ponerle mientras vello facial, ya que es un licántropo. No me lo imagino depilado. ¡Verde! ¡Tú! ¡El pelo es verde! No. Juego, no, por favor. No. Un brócoli malote. Sí. Es un brócoli malote, tú, no, por favor. Pero ¿por qué le pones el pelo verde? Este juego va a acabar conmigo. No, pelo en la espalda, no, que me recuerda a mi padre. Qué asco, tú. Ay, algo normal, coño. Detalles de la piel. Mira, es verdad que ahora le podemos poner manchas y demás y estrías. Quita pa' y elementos médicos. Que no, coño. Tatuajes. Me abstengo de hacer comentarios. Esta partida nos va a quedar muy random, gente.
Joder, con los putos aullidos, macho. Ponle pelos en la piel. Muchos pelos. Sí, sí, está peludo, ¿eh? Vamos a ponerle tatuajes. Venga. Ay, por favor, que alguien lo calle. Una hostia en la cabeza bien dada, arregla gente. ¿Qué tatuajes le ponemos? Chicos, bótenme un tatuaje. Tattoo time, sí, totalmente, tattoo time. Que se calle ya, si eso digo yo, por favor. Que me está volviendo loca. ¡Oh! Está también este. El de la espalda está guapo, chicos. Ni votación ni leche, se va a quedar. Este también, ¿eh? Un alga, que se... ¿Tenemos algas de tatuaje? A ver. Venga, un tatuaje chulo para el brazo. Yo veo aquí un tribal. Este, que parece un demonio japonés. Y no se queda fónico. No, no, no se queda fónico. Yo estoy deseando que se quede... No, no hay manera. ¿Lo dejamos así? Está guay, ¿no? ¿Gótico malote? ¿Monos, en serio? ¿Qué es esto? A ver, yo quiero el diseño ese que me salió al principio, por favor. ¿Dónde está el diseño? Estilos prediseñados, aquí. Este. ¿A qué flaco en Electronic Arts se le ocurrió la idea de que el flaco se la pasó huyando? Yo qué sé, Seba, pero me da una gana de pegar una hostia. ¿Se le puede poner nombre? Claro. Aquí arriba. Vayan pensando un nombre, lo vais a elegir vosotros. Nombre y apellido. ¡Oh! ¡Por favor, viene con el maquillaje! ¡Lo amo! Que me viene con las uñas pintaditas y el maquillaje se queda así. No, esto no va a votación, os lo digo ya. Por favor. Por favor, mira que... ¡Hola! ¡Está bueno y todo! Hostia, no. Cuerpo entero, venga. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo vampírico, un hombre lobo, di que sí. Hostia, no, 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 no. ¿Quién le puso esas botas, loco? ¿Por qué? ¿Qué votación? La democracia no funciona. No, no, no. Aquí ya habéis votado bastante. Yo ya elegí la ropa. Toma. Yo no he elegido nada todavía, ¿eh? La ropa la elijo yo. Pues ponle Rey Brócoli, lo por decir algo. Rey Brócoli. Lo veo. Ay, por favor. Esta ropa. Así parece el Joker, tú. Rey Brócoli. ¿Se le va a quedar el Rey Brócoli el nombre, en serio? Me puede dar un parraque, ¿eh? Ay, por favor, esta ropa. Uf, aquí parece un pingüino, tú. Este está mono. Este elegante está bonito. Le pega. El nuevo Joker, sí. Joker de siempre. Oye, está guay. Mejor que Jared Leto es. A ver. Está muy elegante. Me cago en la madre que lo remil parió. Cállate un rato. Cansino. Oh. Las uñas van negras, ¿eh? Os lo digo ya. Monísimo. Tú, monísimo. Voy, en lo que vais votando alguna idea más, yo le voy poniendo las uñas. ¿Qué es esto? Viene con garritas. Es verdad, qué guay, tú. Sí. Se ha hecho la manicura. Se va descalzo. Brock Verdi. No sé, por probar. Brock Verdi, esa es buena, ¿eh? Este, en lugar de matar a Batman, lo ata a una silla y lo fuerza a escuchar rabiar por hora. Yo prefiero que me maten, ¿eh? Es como tortura, es buena, ¿eh? Yo prefiero que me maten a tener que escucharlo rabiar durante horas. No, por favor. Por favor, no. Ay, Dios mío. Soy malo para los nombres. Sí, yo también soy malísima. Siempre me hago una lista de nombres apuntados y al final le pongo los mismos. Pues está un poco original. Ahora. Vale. Vamos a elegir la ropita deportiva. Mira, el pantalón ese está guay. Ya de base. A ver si se me ocurre alguno más. Apoyo los del Brock Verde. Sí, el de Brock Verde está guay. Vamos a ponérselo mientras, antes que se nos olvide. Ay, no, el Verdi es el apellido, retrasada mental. Como estoy yo, la madre que me trajo. Ahí está, Brock Verdi. Vale, pantalones deportivos, le ponemos unos, a ver. Y yo, pero en sus... Y su segundo apellido.
alga. Verdialga. No, lo bueno es que en los Sims es como... No hace falta que le pongas segundos apellidos. O sea, normalmente le pones uno y ya está. Este pantalón para Brock verde y yo lo veo, ¿eh? Si es Brock, tendría que tener ojos rasgados. No, mentira, sí, por el Pokémon. Ay, por favor, qué galler. ¿En serio? ¿Han puesto topsito? No. 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 Ay, por favor. ¿La gente hace ejercicio así, en serio? ¿De verdad? No lo veo. ¡Ey! Esta sudadera está chula. Casi pone, parece que dice Brock. Hostia, quita eso, porfa, si no, no es horrible. Vaya tela. La sudadera esa está guay. A ver. No nos vamos a complicar demasiado con la vestimenta, gente, porque de verdad, vamos a estar aquí 80 millones de años. Le ponemos así algo rapidillo. Calcetines en plan, voy a jugar al fútbol. Sudadera top, sí, está guay, está guay. Cállenlo, por Dios bendito. Yo creo que así ya está bien. Sí, yo creo que también. Elegimos pijama. Yo veo, vamos a elegirle pijama. Estas batitas a mí. Este mono, por favor. Este puto pijama es top, Yo quiero uno de estos para mí. Y esta maravilla. Por favor, mirad esto. La bata. Vale, hay un voto por la bata. ¿A alguien le gusta el mono? Sí, ya está, no te compliques. Nueva sub goal por el pijama para Nightwear. ¡El del unicornio! Bueno, el unicornio tiene un voto. La bata tiene otro. Por favor, votadme. Me va a dar algo. Me va a dar un puto algo. Ay, por favor. Va, el unicornio, ¿en serio? ¿Unicornio? Vale, nada, gana unicornio. Gana unicornio. Vuestra madre, que os parió. Con estas pantuflas, por favor. A ver, es que unicornio tiene 3 votos y bata tiene 2. Sí, con esa patufla. Sí, vale. Madre mía. Pobre. Ay, no. Han puesto el suéter navideño. No. 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 ¿Por qué? Ey, esta está guay para salir de fiesta. Suéter navideño no le voy a poner. Avisados que... ¡Oh! ¡Loco! Chupa de cuero, Esto lo elijo yo. Ya está. Punto. Por favor. No me digan que no tiene todo el estilo del mundo. Me habéis elegido el unicornio. Esto lo elijo yo. Ya está. Así está refachero, sí, ¿verdad? Yo lo veo. Está buenísimo. Y vamos a poner 80 anillos porque... anillos powers. Que no se note que me gustan los anillos, Que no se note. Hombre, ya. ¡Oh! Por favor, las gafas se las voy a dejar, ¿Qué? ¡Oh my god! ¿Y esas pulseras? Os ha hecho caso, literal, con lo del unicornio, Le ponemos una especie de bañador hawaiano, de estos con florecitas. Este me gusta. Le pega con las gafas. Parece Max Steel con esos anteojos, sí, es verdad. Max Steel se ha teñido de verde. Y está un poco más delgadito. Vaya tela. Ay, por favor, un pareo para el verano, para que se le ventilen los bajos. Ese le pega así. Con eso se le ventilan bien los bajos, Oh, esto lo veo. Este pantalón para el verano lo veo. Es un licántropo. Técnicamente, que se le hayan rajado los pantalones tiene todo el sentido del mundo. Aunque este también está guay, las bermudas negras con los bolsillitos.
Esto es nuevo. Ah, mira, esto es de la expansión. Estos pantalones son de la expansión. Está en West también. El de los pantalones rajados. ¿Sí, no? ¿Le pongo el pantalón rajado? ¿Votos para los pantalones rajados, entonces? Eso está guay. Oye, está mono, ¿eh? Está todo classy. Ey, este está guay. Este está guay. ¡Ay, me gusta todo! Bueno, la camiseta rota del licántropo. Este tiene que ir al mercadillo por ropa, ¿eh? Está un poco roto todo. Este chaleco está mono. Tiene pinta de fresquito. Las típicas camisetas de ir a los bolos. Estos son de la expansión. Mi botito más uno. ¿Para los pantalones rajados o para las 80 camisetas que le estoy poniendo? La camiseta esta está bien, ¿no? Tiene pinta de fresquita y cómoda. Yo la usaría. Me gustaba la ramera negra con las mangas rotas. Sí, también estaba guay. Esta. ¿La dejamos esta entonces, chicos? Le queda guay, ¿no? Y unas cholitas para el verano. Oh, estos están guays. No, cuando cambies el color ya no molan tanto. Tengo un problema. Bueno, me gustan estos tipos Skechers. No lo veo muy de ir en chanclas, aunque están guays las chanclas estas. Venga, va. Mira, pulseritas nuevas con la expansión. ¡Ey! Esta está muy guay. Vale, pues los dejamos así, gente, para el verano. Vamos directamente al invierno, lo que está. Porque no me estáis escribiendo, si no me escribís, yo elijo yo. ¡Hala! Así os obligo a estar activos en el chat. Estoy tranquilamente con mi perra, cuando de repente miro la hora y veo que es Sony 33 y voy corriendo por el móvil. Lo que quiero decir es que nunca llego pronto. No te preocupes, Ruth, llegaste pronto. Llegar 3 minutos tarde a un directo no es tarde. Gusta cómo va quedando. Sí, ¿verdad? Está quedando bastante guay. A ver, para ropa de invierno tenemos ya... Me gusta mucho el de Vladislav. Pero no, este no es un vampiro. Sería... ¡Oh! Sí. Sí. Nada que decir, chicos. Así se queda. Se mola seta vegetal. Sí, empezamos con el cachondeo y al final nos ha quedado guapo. Que se calle ya, me cago en sus muelas. Pesado. Más pesado que mi perra, tú. No pasa nada si te estamos esperando, en verdad. Claro, es que exactamente te estamos esperando, Ruth. Aparte siempre, tú sabes que me gusta empezar los directos con un ratito de charleta y después... Así vamos dejando que conecte más gente y tal. Y ya vamos todos juntitos al juego. Por favor, este gorro con el atuendo gótico, no me digan que no es la cosa más graciosa que habéis visto en vuestra puta vida. ¿Votos para el gatito? ¿El sombrero de gatito? Yo lo veo. No sé vosotros, pero yo lo veo. Gatito. Yo, gatito, pues... Gente, mirad, por favor, no me digas que no va super top. Gatito for the win. Pues Brock Verdi se va a quedar así, gente. Uy, espérate, a su forma de licántropo. Lo bueno es que está vinculado. Vamos a elegir el color del licántropo porque la ropa se va a quedar la misma, ¿vale? ¿Veis? Confirmamos. Ay, por favor. Ay, no puedo con el pijamita de unicornio, tú. El pueblo hablado, así es. Los ojitos verdes. Venga, que quedan monísimos con el pelazo que lleva. Estupendo, estupefantástico. El color del pelaje. Tú. Chicos. ¿No lo veis? Yo lo veo. Yo veo esto, ¿eh?
Por favor, votadme que sí a esto en el chat. No me digan que no es estupefantástico. Está... Está guay, ¿eh? Yo lo veo. Está increíble. Ese, la hostia, dale, venga, ¿no? Ya está. Es que ya está. Le cambiamos un poco los hocicos porque así con la manchita y parece pobre que está malito. Oh my god, por favor, eso está quedando increíble. Ay, que le puedo poner también un piercingcito en la nariz, es verdad. Qué cosa más cookie. Ay, por favor. Esto está muy gracioso, tú. Vamos a ver a dónde le podemos... Ah, si le podemos poner el piercing a todo. Sí, ¿no? Menos en pijama. Ay, por favor. Es verdad que ahora me acabo de dar cuenta que no se lo hemos puesto al compa. Ese te lo encuentras por la noche con el pijama de gatito y te lo... Sí. A ver, en accesorios me han quitado el piercing al poner el atuendo. Bien. Pues se lo vuelvo a poner. No pasa nada. Cow time. Ahí. Ahora voy poniéndole el piercing, ahora los leo. Ahí está. A ver. Cuando llevas un piercing, lo llevas siempre. O sea, a no ser que te lo vienen a quitar en el trabajo como me hacían a mí. Cabrones. Que ya ves un arito de mierda en la nariz, de verdad. Ahí. De unicornio, perdón. No te preocupes, Ruth, yo te he entendido. Y aparte, como lleva gorrito de gatito en invierno, también tiene tela, ¿eh? Pues chicos, tenemos personaje. Ya podemos entrar en la partida. Lo compartimos en la galería por si lo queréis descargar algún día jugando a los Sims. Aquí lo tenemos. Si lo queréis descargar y jugar vosotros, yo me lo encuentro por la calle. Y los puñitos, Los Sims comparte tus creaciones con el mundo. Que sí, ya tengo un montón de compartidas en mi galería. Cracks. Se le ve buen tío. Se le ve buen tío. Bueno, a ver, elegimos una estación para empezar. Empezamos en primavera mismo. Esa versión de lobo está re adorable. Sí, es adorable. Venga, en primavera mismo. Super Flower Power. Bien, pues vamos al Tomarán, al barrio nuevo, ¿vale? Que no, no tengo ni idea, no, no sé nada de lo que hay en la expansión, así que para yo... estoy nueva en esto. A mí... miedo. A mí me da miedo, sí. A mí no sé qué explicar, no sé. Continuar. En este mundo no hay ningún solar básico conveniente para ti. Te recomiendo seleccionar Willow Creek. ¿No hay residencia en este barrio? ¿En serio? A ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo convertirte en una persona propietaria? ¿Cómo convertirte en una persona inquilina? Damos la bienvenida a Tomarán. En este mundo tan unido puedes sumarte a la población inquilina o adquirir propiedades para dirigir tu propio negocio de alquiler residencial. Descubre los detalles durante la iniciación. Vamos a ver cómo convertirnos en una persona inquilina, ¿vale? Yo de verdad que no tengo ni idea de la expansión. La estoy probando con vosotros. Así que a ver qué se supone que tengo. Vale. Residencial. Quiero ser inquilina. ¿No hay aquí un local para arrendar? Unidades residenciales y personas inquilinas. Mira, aquí. Aquí se puede alquilar. Uy, el Sim se quedaba viviendo en la calle, ¿sí? Empieza bien su aventura, siendo indigente. ¿Se imagina una expansión de los Sims 2 indigentes? Sim 4, perdón. Mira, aquí... Vale, vamos aquí. Aquí se puede alquilar, ¿no? A ver. Quiero alquilar, coño. ¿Dónde puedo alquilar? Aquí. Vale, una habitación, un baño, perfecto para él solo, terreno fértil. Mira, genial, puede tener su huertito, el vegetariano puede cultivar su propia comida, ni tan mal, calculado. Mobiliario opcional, son 7.925 simoleones. Duración del contrato de alquiler, 7 días. 65 simoleones por día. Va a tener que currar para pagarse esto, Algún día te tienes que descargar el mod en Hollow Knight que permite jugar multijugador y hacer un directo jugando todos juntos a la vez en la misma partida. Eso me gusta. Me gusta. Tengo que ver cómo descargar mods en el Hollow Knight. Y cuando lo haga, lo haremos. Con mobiliario, ¿no, gente? Tenemos 12.000 simoleones. Vamos sobrados. Pues lo voy a hacer rudo. Así todos los que tenemos... A ver, todos tenemos aquí Hollow Knight, ¿no? Mi hermano, tú, yo... Aaron también lo tiene, Sebas... Podríamos jugarlo todos. Vale, vamos a poner pausa antes de que me dé un parraque, ¿ok? La huella ecológica... Ah, que encima es eco-friendly, el barrio.
Hostia, el mobiliario, por favor. Qué mierda. Ay, que viene con caldera y todo. Ay, qué moderno. Ok, espérate, vamos a mirar sus necesidades. Bien. Vamos aquí a colocarle los puntos que podemos colocarle. Vamos a ponerle puntos, a ver, en siesta lupina y poder mear, marcar de territorio. O que se limpie a sí mismo. Indigente, no sé, algo rollo post-apocalíptico, ¿qué tal? Estaría guay. Lo veo. Yo diría de ponerle de dormir y mear en cualquier lado, así cualquier cosa, si no falla algo en la casa, tiene esas dos necesidades cubiertas, ¿eh? O sería mucha faena. No, no sería faena. Estaría guay. Me gusta la idea. Venga, vamos a poner esto aquí. Por si algo falla. A ver, vamos a verificar. Tenemos baño. Bien, tenemos cuarto. Tenemos... Esto es una tele. Esto es una tele del año de la polca. Vaya mierda de piso. Vamos, ya pude currar. Ah, que arriba no hay muebles. Ya pude currar para que esto parezca una casa, ¿eh? Ah, no, que este es otro piso. Vale, que es alquiler. Su casa es esta de aquí abajo. Oye, vaya mierda de casa, ¿no? Esto tiene pinta... Vale, votaciones. Me gusta la idea. ¿Entonces se va a mear encima? Posiblemente. O en el jardín. Tiene jardín. Puede mear en el jardín. ¿Lo de Hollow multijugador se puede en multiplataforma? No sé. Si hay mods, creo que sí, ¿no? Vale, votaciones, gente. Tenemos dos opciones. Dos. Hacemos trampa y usamos el truquito del dinero para ponerle la casa bien bonita, en lo que le busca un trabajo y mantiene el alquiler. O dos, lo hacemos modo indigente, que se busque la vida con este piso de mierda, que busque un trabajo y según vaya ahorrando le ponemos la casa bonita. Opción 1, truco de dinero. Opción 2, juego clásico. Ustedes mandan. Ja, ja, ja. Opción 2, juego clásico. Opción 2, juego clásico. Dos votos a la opción 2. Tres votos a la opción 2. Vale. Oído cocina. Modo pobre. Como nosotros. Realista total. Vale. Vamos a comprar entonces algunas semillas de ajo, ¿no? Que aquí no hay problemas de vampiro. Vamos a comprarle frutitas y verduritas, ¿vale? Para que tenga para comer, por si tenemos algún pequeño problema. A esta. Que por ahora tiene dinero para permitirse frutita. A ver, vamos a abrir los paquetes de semillas mientras. Mira, ya tiene fresas. Vale, tiene... Espera, aspiraciones vitales. Has comenzado la misión de descubrir una... Ah, esto ya es del tutorial, fuera. Me da pena por la cama, el tío. Es re chiquitita, yo duermo ahí y me caigo. Hay que currarse, hay que currar. Es... Sí, yo no podría dormir en una cama tan pequeñita tampoco. Venga, vamos a plantarle aquí un par de zanahorias, un par de champiñones. Vamos a ponerle aquí un par de judías. Y why not fresas. Venga, que se mantenga a base de fresas, judías verdes. Y champiñones y zanahorias. Que se busque la vida. Venga, plantar. Venga, colega. Y ahora lo primero que tenemos que hacer entonces es, bueno, buscar un trabajo, porque el pobre, si no, ya me dirán cómo paga esto. Ustedes vais a elegir el trabajo también, ¿eh? Aspiraciones vitales. Completa una tarea de cualquier aspiración y cumplir un deseo. ¡Que no voy a hacer el puto tutorial! Mira, da igual, lo dejo ahí. Y que le den por saco. Venga, rapidito. Chaval, que tenemos cosas interesantes que hacer de la expansión. Fuera. Unirse a una profesión, crear un objeto, ganar... ¿Qué es esto? ¿Qué son tutoriales? ¿En serio? ¿A estas alturas de la vida? ¿Se lo puede hacer jardinero de trabajo? Sí, se puede hacer jardinero. Mira, tenemos científico, detective, médico, influencer de estilo, abogado, actor, agente secreto, artista de entretenimiento, asalariado, que esto viene con el barrio japonés, es genial, astronauta, conservacionista, crítico, criminal, deportista, diseñador de ingeniería civil, educador, escritor, gestor de redes sociales, gurú tecnológico, ingeniero, interiorista, jardinero, militar, pintor, político... Sims de negocios, trabajador autónomo. No recomiendo empezar ahora por como autónomo, ¿eh? Buzo, canguro, empleado de cafetería, empleado de comida rápida, manitas, mozo recio, pescador, sinfluencer, socorrista, streamer de videojuegos o vendedor. Ni tan mal, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta de que es un licántropo vegetariano, lo de jardinero le pegaría. ¿Quién de aquí sabe jugar al ajedrez? Yo sabía, hace muchos años, ahora no sabría decirte. ¿Político en serio? Sí, político, hijo, político.
Sí. Hay políticos hasta en los Sims. Es muy realista eso. Yo votaría por jardinero o streamer, le queda bien. Jardinero le pega, sí, jardinero le pega. Jardinero le pega. Yo lo veo. Tenemos un huerto chiquitito, pero le pega. Sim de negocios, en serio. Yo le veo muy el sim de negocios, eh. Influencer, por favor. No nos salvamos de los influencers ni en los videojuegos, tío. Es increíble. Ay. Yo lo veo como ladrón. Ruth me cae bien. Criminal, lo ponemos político. Lo divertido de elegirle criminal, a ver si sale, para los que no lo sepan. Tienes dos vertientes, ¿vale? Cuando vas consiguiendo ascensos de cada profesión, después tienes dos ramas, por así decirlo. Y en el criminal hay una parte que la rama es de Matrix. Y puedes convertirte en oráculo. Es muy bueno, a ver si sale aquí. A ver, ¿veis? Jefazo y oráculo, son las dos ramas. Y está genial porque te viene con el atuendo de Matrix. Ni idea, se me da fatal el ajedrez y esos juegos. A mí de pequeña ya se me daba bien. Ahora de grande no sabría decirte, de verdad. Criminal. Hay dos votos para criminales y tenemos, creo que, dos votos para jardinero, ¿puede ser? Dos votos para jardinero y dos para criminales. Necesitamos un desempate. Jardinero, creo que tenemos también dos vertientes. Jardinero o arreglo de florales. Ya somos gemelos. Criminal. Vale, David ha hecho el desempate. Pues vamos a desempatar. Pues criminal, gente. Ha ganado criminal. Ya está. Después vais a tener que elegir si logramos ascensos entre jefazo o Matrix. Jardinero, cambio el voto. ¡Ah, mierda, Klaus! Jardinero, entonces, me cachis en la mano. Pues nada, vayan pensando entre botánico y diseño floral. Se queda jardinero, entonces. F. Vale, pues que vaya. Que sí. Ponerse en marcha, sí, venga, ponte a regar, anda. Ay, que acaba de tirar un farolito para arriba. Removedor de tierra. Requisito alcanzar nivel 2 en jardinería. Señora, ¿y usted quién es? ¿Por qué está en mi propiedad? Es mi casera. A ver. Espiar a Vanessa. Espiarla. ¡Loco! ¡Pero córtate, tío! Espérate. Sims cotillas, bro, que es un sim cotilla. En el mundo de los secretos y el fisgoneo, las personas cotillas se desenvuelven de mil maravillas. Este tipo de sims no respetan mucho los límites ajenos y suelen intentar sacarle sus congéneres la información que ansía. No todo el mundo aprecia su entusiasmo, pero eso no pone freno a su interminable búsqueda del chisme del bueno. Además, desarrolla sus habilidades de fotografía y escritura más rápido que otras personas. No disimula nada el tipo, no, ahí con los prismáticos delante de ella, macho, que... ¿Qué es esto? A ver, venga, presentación de Tomarán. No le ha gustado, mira, se está disculpando. Cambio de valoración de la unidad, ¿qué es esto? La valoración de una unidad residencial se ha actualizado bien a la consecuencia de unos cambios realizados en el modo construir. Si no he tocado el modo construir. Como la adición o eliminación de objetos, bien como resultado de una situación del modo vivir por la que se vio afectada. Debe ser por poner plantitas en el huerto. Presta mucha atención, ya que una valoración más alta derivará en un aumento del alquiler máximo para la unidad residencial. O sea que si ponemos la casa bonita va a ser más caro el alquiler. Joder, Brock, hay que ser más útil. Sí, hay que ser más útil. La sutileza no es lo suyo. No. Señora, que me... ¿Verdad de Tomarán? ¿Qué es esto? ¿Qué subidón? Esta descarga de adrenalina está haciendo que Brock le gusta el ejercicio físico. Le ponemos que sí, no, es un licántropo. Aunque es un licántropo vegetariano, para mí ha perdido completamente mi respeto. Si le ponemos que encima no le gusta el ejercicio físico, ya la liamos. Oli. Sí, no. Me pica la cabeza, me tengo que lavar el pelo. ¡Anda! El bot de Coffee, qué mono. Venga, le ponemos que sí. Venga, va. Uy, quejarse de la juventud local, esto es muy yo, me siento muy vieja. ¿Están cotillando, en serio? Hora de la revelación. A ver.
A nuestro alrededor abundan las verdades ocultas. Con la suficiente confianza mutua es más probable que la gente comparta lo que lleva dentro. Y si te pones a fisgonear, podrías descubrir cosas. Pero ¿no es agradable también conversar con alguien con quienes te rodean? O sea, que en este barrio hay muchos secretos para los cotillas. Es como si vas a hacer trampas en un juego y vas delante de todos y dices, vale, pues voy a coger la pelota y la voy a encestar con la mano, delante de todos. Lo mismo ni un disimulo, sin vergüenza. ¿Qué? Entonces, alojamiento de alquiler. O sea, que si es mi casera, ¡es mi casera! Elogiar condiciones de vivienda de alquiler. Quejarse de condiciones. A ver, el alquiler, la casa es una mierda. Objeto de espacio común. Caja de fusibles eléctricos y calentador de agua. Vale, o sea que tengo que pedirle a lo mejor que me arregle las cosas. A ver. Es como... A ver qué sale. Encima espiando a su... Sí, a su casera, encima, es su casera. A ver, viene a mirarme el calentador. Romper. Mejorar, romper. Ay, no, no me lo voy a cargar, está feo. Señora casera, ¿qué mierda está haciendo con esto? Sería gracioso que si te quejas el alquiler te lo suba. Vamos a probar a ver qué pasa si lo hacemos. Dar consejo injustificado. ¡Oh! Esto lo hace mucho la gente de mi pueblo, ¿eh? Venga, va. Espiar. ¿Por qué se llama Vanessa? Venga, vamos a quejarse de condiciones de la vivienda de alquiler. Yo lo haría. Señora, bájeme el alquiler que es una puta mierda. Muy caro. ¿Pero qué está haciendo con el chisme ese? Señora. A ver. Uy, en cualquier momento nuestro lobito tiene que... La persona propietaria ha venido de visita. A buenas horas me avisan, ¿sabes? Espera, se ha enfadado. Se ha enfadado. Lamento de arrendatario. Por despotricar sobre las condiciones de la vivienda de alquiler, no voy a mentir. Este sitio es lo peor. Ahora está tenso. Vale, pues se ha enfadado. Hacer que la persona propietaria visite tu unidad residencial. ¡Ey, la propietaria ya está aquí! ¿Y no me está contando? Se va, señora. No se vaya, tengo un hito que... invitar a entrar, no se vaya. Venga. Zorrona. O sea... ¿Habéis visto lo que acabo de ver yo? Secretos del barrio. Imagina que te echa por reclamarle, ¿te imaginas? Me acaba de tocar la puerta ahora cuando ya estaba dentro de la casa. Esto es absurdo, ¿eh? Señora... Contar chistes asqueroso. Ligar. No, no, no vas a ligarte a tu casera. Eso está feo. Espera, que aquí hay chisme. Pero señora, ¿dónde va? ¿A dónde coño va? ¿Otra vez al panel este? La podríamos encerrar. Así no pagamos alquiler. Life hack. Creo que te detienen por secuestro, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? ¿Dar preaviso? Se cobrará un cargo por incumplimiento del contrato de alquiler por mudarse fuera del periodo de gracia. O sea que si hago esto, me mudo a otro lado, encima me cobran una multa. Objeto de espacio común, objeto de unidad residencial. ¿Qué es esto de objeto de unidad residencial? No me entero de nada. ¡Ah! ¡Los muebles! Seleccionamos el hervidor deluxe La Pera. ¿Qué es esto? Vamos a seleccionar el váter por si acaso. Retrete turco, artesanía aglomerada. A ver qué pasa. Por fortuna puede mear en el jardín en caso de que haga algo raro con el retrete. Vamos a ver qué hace. Yo hago esto por curiosidad porque yo no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué hace cuando lo seleccionan? Si se queda sin baño, va al jardín, gente. Ya está, es un licántropo, que aproveche sus cualidades. Señora, a ver qué va a hacer usted el retrete. Tengo mucha curiosidad. Ah, que encima es de mear de pie. ¿Cómo ve una mujer aquí? Yo no me pondría a mear aquí de pie. Lo siento mucho. O sea, ¿qué mierda de sitio es este? Qué incómodo. Dice, ¿necesitas un cable en la unidad residencial? La persona propietaria puede acudir al rescate. Accede al menú casa del teléfono y pide a la persona propietaria que vaya de visita o elige invitar a la solar a actuar al panel de relaciones situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. A ver. Oh, verde. Por favor, un poco de intimidad. Sí, eso. A ver, compras trendy. ¿Dónde dijo que teníamos que ir? Casa, ¿no? Tener un bebé probeta como figura parental soltera. Sí, claro. Ahora lo que estamos pensando es tener un niño, ¿no?
Intercambio de animales de rancho, pedir a domicilio, contratar un servicio, mostrar contrato de alquiler. Mostrar información de facturas. Llamar al propietario para conceder la visita. Ya está en mi casa, o sea que no puedo llamar. ¿Puedes dejar de hablar con la señora y hacer tus cosas? Vamos a comprar semillas del jardín, ya lo he hecho, pero venga, si hay que comprar más, se compran más. Frutos de iniciación, flores de iniciación, hierba gatera. Plantas mágicas de iniciación. Frutas, venga, que solo tenemos fresas. Ahora sí. Braca ha descubierto este secreto de Vanessa. ¡Eh! ¡Tenemos secreto! ¡Gente! Por favor, un poco de intimidad. ¿Qué mierda de retrete es ese? Eso me pregunto yo. Un churrio. Una puta mierda de retrete, de verdad. O sea. Broca ha descubierto este secreto de Vanessa. Desafío en pañales. Abrir perfil. ¿What? Es una locura soñar con tener una familia numerosísima. No me considero mala persona por querer tener churumbeles con diferentes parejas. Se me ocurren al menos 5 personas que lo han hecho antes. Criaría bien a mis peques y me aseguraría de que no maduraron demasiado rápido. Además, cuento con mucha ayuda. Es cierto que lidiar con múltiples relaciones en diferentes fases suena abrumador. Pero lo mío siempre ha sido los desafíos. ¡Señora! ¡Chisme! ¡Vaya chisme! ¡Quiere un montón de hijos con un montón de personas diferentes! ¡Joder! ¡La propietaria coneja! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Tomates! ¡Mierda! Ya he plantado todo. ¿Dónde puedo plantar más tomates? La propietaria coneja, gente. Dejar fruta. Dejar incienso. No tengo incienso, pero venga, vamos a dejar en esta tatuita a ver qué hace. ¡Madre mía! Con la propietaria... No me lo esperaba... Acciones de plan de dar, aviso por escrito. Vamos a ver si tenemos vecinos arriba. A saludarles. Forzar y entrar. ¿Cuándo va a ser hombre lobo? Cuando sea luna llena. Hay que esperar a que sea luna llena. ¿Visitamos la unidad o nos colamos? Señora, que usted un poco coneja. Un poco. un poco. Joder con la señora. Uy, espérate que el licántropo quiere mear. Justamente, hablando del baño. ¿Jardín o váter? ¿Estrenamos el váter extraño o cosas? Qué bueno que esto no es mi casa, Poco no es. Poco no es, la señora, Yo no sé qué está haciendo ya con el panel eléctrico. Se aburre. Se aburre mucho. ¡Que mira cómo mean, cuclillas! O sea, ¿qué clase de atraso es este? ¡Para eso que mee en el jardín! ¡De verdad! ¿Qué me estás contando? Diversión, vale, vamos a hacerle... se aburre, vamos a trolearla un poquito. Venga, vamos a ponernos vacilones. Romántico no, coño, uy, quita pa' allá. Pillería, vamos a hacer un poco trolls. Bromas. A bofetear. Se parece... Uy, Dios, el baño parece el siglo pasado. Que sí, que sí, que sí. Pensé que esté apretando para cagar. Sí, sí, está haciendo su... Sí, sí. Engañar con el tris a mano. Venga, vamos a echar un charrascaso por esta mierda de casa. Señora, prepárese. Le van a poner los pelos, vamos, como a la Harley Quinn. ¡Ah, pues le ha gustado! Ok. Insultar jardín, loco. Muy suave, ¿no? Sí. Incordia con maldad. Ya, mandar a freír llamacornios. No, aquí ya no, que tenemos un pequeño... ¡Qué romántica no, coño! Broma. ¿De qué es esa mancha? Venga. Trolela un fisco. Tranquilo, que no te oyen. No, no te oyen. Solamente te estoy leyendo yo y se está grabando esto y se va a subir a YouTube y te ven en Twitch. Pero no te oyen. Muchi Pichi. ¿Qué significa Muchi Pichi? Lo he dicho dos veces. ¿Podéis terminar de charlar? Venga, hasta luego. Te aburres, yo qué sé. Licantropía, aullar si está lupina, marcar territorio. Yo creo que de los aullidos estamos ya hoy bastante. Guarrerías, tirarse un pedo o eructar. Darse una carrera silvestre. Va a opciones, sentarse en el suelo, mirar las nubes. Vale, se va a ver la tele. ¿Qué está viendo? ¿Qué es eso? Mira, lo bueno es que le está subiendo a diversión sin que nosotros hagamos nada. El Machu Picchu.
Machu Picchu. Se aburría el solo y se pone a ver la tele. Este es de los míos. ¿Habrá Netflix? ¿Qué está viendo? ¿Una película? Parece una película de terror, ¿no? Fíjense en la televisión. Señora, váyase a su puta casa ya. Que se vaya. Contar chistes de licántropos. Venga, vale. El hermano del Machu Picchu. En esa tele tratas de conectar una Play 1 y revienta. Sí, espera, que le está dando un síncope. ¿Eso era un chiste de licántropo? ¿En serio? Señora, que se vaya a su puta casa ya. Al añadir grupo no. Váyase, ¿no hay algo para echarla? Que se pire. Pedir inspeccionar. No, váyase. Enviar a casa, sí, por favor, hasta luego. En una tele de los años 2 no creo que haya Netflix. La Play o ambas. Señora, que se vaya a su puta casa, en serio. A ver qué dice aquí de lo de los secretos. Los secretos son cosa de dos, por descubrir el secreto de otra persona. Suculentos y deliciosos, los secretos pueden ser tan dulces como la fruta madura. Brock, ¿se quiere quedar esa fruta o venderla por un dinerillo? ¿Podemos vender los secretos? ¿Hay alguna persona por hacer cerca para ver si podemos vender el secreto? Hay un parque infantil al lado de mi puta casa, ¿en serio? ¿Con niños? Ah. Mira, una vieja del pueblo, usted tiene pinta de cotilla. Vamos a vender un secreto. Olfatear y presentarse, lo más normal del mundo. ¿Quién no huele a la persona a la que se va a presentar? Tiene cara, se parece a mi tía. Si la pone más gorda, igual, ¿eh? Tiene cara de llamarse Mari. Mira, mira, la huele, la huele. Ah, pues no le ha disgustado. Vieja. Vieja viciosa. Propagar rumores sobre bestias. Los secretos de abuela. Darles un susto a los niños cuando sea lobo. Sí, sí. Ay. Mira la cotilla, mira la cotilla cómo disfruta el chisme. Vieja cotilla. A ver, vamos a preguntarle, ¿verdad de Tomarán? A ver si nos cuenta algún secreto ya también. Vaya tela. Voy a acomodar la silla que me estoy dejando la espalda. Ay. Uy, espera, que tenemos hambre. Hay que ir a comer. A ver, a ver. Hora de una revelación. Atentos, gente. A nuestro alrededor abundan las verdades. Ah, no, esto ya me lo dijo la otra. Me ha engañado. ¿Pero por qué abrazas a la señora? ¿Ya está? ¿Y el secreto? Chismes jugosos. No, no, ni chismes ni polla. No me ha dicho ningún chisme. Señora, chismes. Realizar choque de caderas, no porque se las rompes. Intentar sacar secretos. Aquí, aquí, aquí. Yo creo que me voy yendo. Voy a preparar cosas para los parciales. Te mando un beso, me la pasé muy bien en el directo. Seba, muchísima suerte con los parciales. Vas a ver que te va a ir súper bien. Muchas gracias por pasarte, a pesar de tener que estar estudiando. Es muy bonito esto. Lo llevaré como siempre en mi corazoncito. Uy, se ha enfadado. Brock ha descubierto el secreto de Búa. Conducta cómplice. Que tengas un buen fin de Seba. Gente, tenemos cotilleo. Conducta cómplice. Ostras, mucho texto. Hay alguien en mi barrio a quien suelo ver pasar de vez en cuando. El otro día me di cuenta de que cada día lleva un maletín de color distinto y me pareció raro porque ¿quién tiene tantos maletines? Oye, a lo mejor es fan de los maletines como la mujer con los bolsos. Así que sucumbí a la curiosidad. Y cuando al día siguiente lo vi pasar, lo seguí a una distancia prudencial. Caminamos durante lo que parecieron horas hasta que por fin dejó el maletín en un banco de Oasis Springs. Tras echar un vistazo alrededor y no ver a nadie, agarré el maletín y salí corriendo con él. Al llegar a casa lo abrí y vi que contenía montones de fajos de simoleones. El tipo debe ser un delincuente de mucho éxito. Ay, te lo quedaste, ¿no, hija de puta? Tras entrar en pánico, eché a correr lo más rápido que pude, maletín en mano, y acabé lanzándolo al canal de Willow Creek. Si alguien se entera, podría acabar en apuros o, lo que es peor, en el punto de mira de un delincuente local. ¿Lol? ¿Lol?
El señor oliendo a la señora como si fuera un perro. Es un licántropo. Está esto de ser perro. Bueno, vamos a comer porque el pobrecito se me ha quedado en los huesos ya bastantes con ser vegetariano. Como, mira, solamente tenemos para cocinar un microondas. Esto es triste, ¿eh? Venga, preparar comida. Macedonia, jalo jalo, ensalada de la huerta, onigiri. Hacemos una ensaladita, tenemos un tomate. Una ensaladita caprese, yo lo veo. Aunque sea en jalo jalo. Es como un arcoiris hecho receta. Esta apetitosa mezcla de sabores es una delicia veraniega filipina que se prepara combinando hielo picado, gulamán, frutas como yaca, plátano y mango, batata y judías dulces, coco joven, tapioca, jalea de uve, flan y helado. Resumiendo, una vez que hayas probado el jalo jalo, tu vida será mucho más dulce. Apto para personas vegetarianas. Seríamos... Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ser criminales, seríamos millonarios. Sí, Ruth, pero hay algo llamado democracia y habéis, han votado y han ganado los jardineros. Yo quería ser un oráculo. Ya que no puedo ser criminal en mi vida real porque me mandan a la cárcel, por lo menos era en un juego, ¿no? Venga, ensalada de la huerta, que es baratito, razón individual. Aunque se va a quedar con hambre. Después de postre le hacemos un jalo jalo. Señora, váyase. Es que mirad qué mierda de cocina. Yo creo que deberíamos gastar un poquito de simoleones para ponerlo aunque sea... No sé. ¿Esto para qué sirve? Esto hierve agua. Hervir agua. Lógico. Para hacer té y agua caliente. No se pueden servir una bebida sin haber hervido antes el agua. Tiene sentido. Vamos a hervir agua. Ha ganado ser jardinero. Es lo que toca, ¿eh? Es lo que toca. Yo quiero que tenga hijos. ¿Quieres que tenga hijos? Pero tenemos que buscar una buena pretendiente. ¿O quieres que sea un padre soltero? Con un niño probeta. También puede adoptar. En caso de que no le busque. ¡Ay! ¿Qué hago con el microondas? Tú, que lo mando para el jardín. ¿Hacemos que tenga niños? La señora brócola. ¿Habrá alguna brócolita por aquí suelta? Vamos buscando por el barrio una brócolita. ¡Hostia! Creo que tiene hambre, tú. Un licántropo comiendo ensalada. Simoleones a saco. Enhorabuena, has completado la misión de descubrimiento. Anda, tomar por culo. Fuera. Nadie te lo ha pedido. Quita. Uy, tiene pulgas. ¡Tiene pulgas! Señor, vete a limpiar los platos. ¿Qué haces con el plato? ¡Que lo puedes limpiar en la cocina, animal de campo! Fregadero. Y esto. Lavabo. Gracias, los platos se lavan en la cocina, cacho guarro. Nos convertimos en lobo y buscamos el amor. Pero es que los lobos los tengo en otro barrio. Sigue mirando la tele. Mira, este está muerto, tú. Hay niños dando por culo al lado, la vieja en el banco. Una señora hablando con la vieja. Monísimo el pantalón. Es irónico, por favor. Este que no sé qué se cree. Parece sacado de corrupción en Miami. El barrio está bonito, ¿no? Tenemos que hacer una visita por él, a ver qué encontramos. Definitivamente esta expansión está basada estéticamente en Tailandia. A mí nadie me baja del burro. ¡Uf! ¿Y esto? Eres una deshonra, fuera de la familia. Firmado el padre. ¿Qué es esto? Vamos a visitar esto, a ver qué hay. A lo mejor encuentra el amor de su vida en esta cosa que parece un templo extraño. Hay un pajarito por ahí volando. Señor, vaya más rápido. ¿Podemos ir corriendo a donde estén los lobos y de paso hacemos ejercicio? Sí, podemos desplazarnos sino al Moonwood Mill, que es el barrio de los lobitos. Lo que pasa que ahí ya tengo a las parejas asignadas. Brock se quita el calzado al entrar, tratando de no entretenerse en el umbral. Es importante mostrar respeto al contemplar la belleza del interior. Vale, pero no ha entrado. Visitarle, he dicho. Ah, que no podemos entrar nosotros, no podemos ver. ¿En serio? ¿Solamente lo podemos ver por fuera? ¡Qué falso, tú! Felicidad templaria por visitar el templo del Tinsu. ¡Qué maravilla arquitectónica! La belleza de este edificio y su rica historia ponen en buen humor a cualquiera. ¿Pero no podemos verlo por dentro? Pues vaya puta mierda de excursión. ¿No hay nada más que hacer aquí o qué? Nos hemos quedado sin amor. No nos hemos quedado sin amor. Podemos encontrar alguno. O si no, que hay alguna pequeña infidelidad total. En el mundo todo el mundo se pone los cuernos. ¿Y esto? ¿No hay ningún sitio que podemos visitar o qué? ¡Mira, un mercado!
Pero no podemos comprar, me sale el cosito este. Aquí sí. Pedir comida. Fideos al ajillo, tofu frito, sopa birmana de samosas o pad thai de tofu. Vale, aquí podemos. Pero en los demás sitios no podemos interactuar. Aquí sí. Comprar cosas. Comprar atuendo local. Comprar camisa de rayas. Comprar halter de dos piezas. Comprar y ponerse camisa de rayas o halter de dos piezas. ¿Compramos un halter de dos piezas? Ya sé, si nos casamos con la niña que hemos visto en el parque. Con la chica que estaba en el banco con la vieja. Pues vaya. Que no se pueda ver por dentro. Sí, es una mierda que no se pueda ver por dentro, sí. Venga, vamos a comprarnos un halter de estos, que ahora así lo vemos. ¿Y esto? Otro puesto de comida. ¡Oh! Fideos con pollo y verduras. Pinchitos de pollo al chimichurri. Pancit bijón. Pancheo. Brochetas malasias. Arroz al vapor. Oh, esto está interesante, los puestitos de comida, ¿eh? ¿Hay algo más por aquí? Sí, una flor de aquí gigante. Mitad. Vale, pero no puedo. De verdad que no hay ningún local comercial así más interesante por la zona. Esto. Vale, esto es un parque. Con un banco. Vaya puta mierda de parque, ¿no? Solo hay una barbacoa. Una barbacoa. Un banco. Dos bancos. Una fuente. Bancos. Y esto es una casa horrorosa. Y ya está. Y nuestra casa está para allá. Tenemos un parque infantil al lado. Y este es el templo, que no podemos entrar dentro. Oye, muy práctico, ¿eh? Un poquito mierda esta expansión. A ver. Ya sé si nos casamos con la niña. No, con la niña. Creo que eso está prohibido. Menor. Una visita al barrio y alguna habrá soltera, ¿no? Buena idea. O nos casamos con la abuela. Pero no creo que la abuela pueda darle niños, ¿eh? Vale, vaya, que se vaya a dormir mientras, que está en la mierda. Y después, si quieren, visitamos el barrio de los licántropos a ver si le encontramos novia y volvemos aquí. ¿Os parece bien? No nos vamos a casar con la abuela. Está un poco seca. De ahí no va a salir nada más que polvo y telaraña. Está chunga la cosa. Si quiere darle hijo, me parece a mí que no es una. O le hacemos una brocolita. Pero es un criminal. No, no es un criminal. Es un jardinero. El que soy yo tengo, no sé por qué. Es un jardinero. Oye, señor, vaya a dormirse ya. Si no pongo el tiempo rápido, también yo es que. Tiela. Vale. No, la abuela es una criminal. Sí, la abuela robó el maletín, ¿eh? La abuela es así a la loca, pero tiene tela. Después que se dé una duchita. Darse una ducha salvaje. Sí, darse una ducha salvaje. Como buen licántropo que es. Debería comer también. ¿Qué se ha roto? Alejado, por perderse la cultura tomaraní. Brock se ha sentido un poco la deriva últimamente. Su comunidad y su cultura son un ansia. Y tal vez sea el momento de reconectar. ¿Cómo reconecta con una cultura? Que la que no entiendo. Bueno, pues nada, cultura, pues que vete un puto puesto callejero y están todos cerrados. Ya me dirás tú qué cultura ni pollas en vinagre. ¿Dónde están los puestos callejeros? Están cerrados. Está todo cerrado. ¿Con qué va a reconectar? Ya no hay nada. Que se vaya al templo según se levante y después a comer. Yo qué sé. ¿Que no hay nada? De verdad, ¿eh? Que haya luna y haya luna. La luna nos pone aquí, mira. En este momento, fase lunar actual, luna nueva. El sueño nocturno confiere beneficios emocionales. Huella ecológica neutral. Estamos en luna nueva, ¿eh? Todavía queda. Que visite el templo antes de que le dé un parraque. Que coma algo. Hacer conserva, ¿no? Preparar comida. Venga, un jalo jalo para desayunar. ¿Eh? Con tema de parejas y jardinero da para un chiste. Si no hay suerte, siempre podemos hacer una brocolita. Exacto, siempre podemos hacer una brocolita. Que haya luna llena ya. Soy. ¿Qué chiste? ¿Que te dejen plantado? ¡Lol! ¡Qué malo! Por cierto, ¿cuándo le toca ir a currar al tío este? Trabajar dentro de 2 días. No vive mal ni nada el tío. 3 días libres, así trabaja cualquiera. ¡Qué envidia cochina!
Venga, señor, que tenemos que ir a buscar el brócolita. O que se va a ir a podar los bajos. ¡Joder, qué malo los dos! Tenía que hacerlo, no me peguéis. ¡Oh, madre, que os parió! Madre mía. Hablando de todo un poco, yo había... No puse a hervir agua. Me está troleando. Nos estamos metiendo con el pelo... Alga, por favor, un poco de respeto. Sí, respétenlo, que estuvimos un buen rato creando a este señor. Y este... ¿Puedes dejar de rascarte las pulgas? ¿Ese no me lo esperaba? La madre que os parió. Vaya tela. Yo no sé quién está peor, ¿eh? Uy, un segundito. Vamos a arreglar aquí el tema del chat. Ahí. Listo. Y creía que mis chistes eran malos. ¿Podéis hacer una competición de chistes malos? ¿Qué haces tú? Vale, pues nos vamos a buscar licántropa. Vamos a buscar una licántropa, venga. Desplazarse. Vamos a buscar una licántropa, venga, va. Nos vamos al barrio. ¿Dónde está? Moonwood Mill. Aquí. No me jodas que no se ha guardado mi partida. No se ha guardado mi partida. Y eso quise copias de seguridad. No me lo puedo creer. No se ha guardado mi partida. No me lo puedo creer. No tengo nada. No se ha guardado nada. Nada. Ni mi familia Adams. Nada, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Y Forgotten Hollow? No me lo puedo creer. Pero sí hice las copias de seguridad, loco. Ok, estoy sufriendo un parraque, gente. Todo lo que he hecho, lo que he subido al canal, se ha borrado. De cambiar, por cambiar de un ordenador a otro. He pasado las copias de seguridad. Las he copiado. Y no están. Ni siquiera la del rancho. Pues nada, ¿saben lo que vamos a hacer? Es que claro, las licántropas que tenía aquí ya no están. ¿Qué hago con mis licántropas inexistentes? Tampoco, es que no se me ha guardado todo lo del barrio de los vampiros. Me quiero morir. Todo lo que he hecho. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo me recupero psicológicamente de esto? Cambiar de ordenador es un coñazo. Sí, yo quiero llorar, yo también quiero llorar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a gestionar mundos, ¿vale? ¡Oh, qué rabia! Váyanse a la mierda. O sea, los de los Sims. A ver si se me han guardado por lo menos lo que tengo guardado en la galería. Mis familias. Mis familias están guardadas, ¿vale? Menos mal que las guardo en galería. Lo que no se ha guardado es todo lo que he hecho dentro. Vale. ¿Dónde están mis licántropas? Aquí tengo una. Vamos a colocarla, ¿vale? Sí, la vida es bastante cruel. Una putada. Es que... Vale, aquí tenemos una licántropa, ¿vale? Vamos a... Y una protolicántropa, porque también hay una bebé ahí. Lo que pasa es que tenemos que esperar a que crezca. Si no, digamos que es ilegal. Está feo. Estaría feo la cosa. Sería una... En fin... Si digo lo que tengo que decir, me cierran el canal.
Ver catálogo. Vale, y mi otra familia licántropa que estaba en el otro lado. Está. La niña había, se había convertido en adolescente. Ya me cago en la puta. Y tampoco se ha guardado. ¡Ah, qué rabia! A ver. Estaban estos. Es que la niña era adolescente ya la otra partida. ¡Qué puta! ¡Hola, Kibu! ¡Bienvenido! O bienvenida. A ver, el video te encuentras cosas que no sabes porque te pasan cosas, pero simplemente esas cosas son cosas y pasan simplemente porque son cosas. La vida es cruel. Sí, así es. La vida es muy cruel, ¿vale? Me da muchísima rabia. Vale, pues tenemos esto aquí y esto aquí. Por lo menos con esta licántropa puede hacer migas. Algo es algo. Estamos aquí liando la parda, ¿vale? Creamos un personaje y fuimos a buscar una lobita y se nos ha complicado la cosa. Vale, gente, ahora ya tenemos a los que licántropos, no a todos los que tenía ya. Es que joder, qué rabia, porque la licántropa perfecta la teníamos ahí adolescente y no se me guardó. Nada, volvemos a con nuestro compa aquí. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Soy chico, gracias por la bienvenida. De nada, gracias por pasarte. Espero que te la pases bien, la estamos liando parda, ¿vale? Creamos un licántropo. Es este, nos estamos riendo un poco porque tiene... queríamos hacerlo medio brócoli. Vale, este es un licántropo vegetariano y ha dado lugar a muchas risas y muchos momentos randoms. Y ahora estamos intentando buscarle novia, pero tuvimos un pequeño fallo técnico. Porque las licántropas que yo había creado no están, no existen. Se llama señor lechuga. No, se llama lechuga. Se llama Brock Verdi. Alias brócoli. Y ahora estamos buscándole a su brócolita. El problema es que no tenemos brócolita. Y necesitamos buscarle novia. Pero no tenemos novia. Así que, gente. Va a tener que cometer adulterio, ¿vale? Me parece feo. Pero solamente tengo una mujer licántropa adulta. O si no, podemos buscar una, pero... Creo que puede haber una candidata, pero va a estar complicada la cosa. Venga, vamos a desplazarnos. Pero no la he creado yo. Viene ya con el barrio. Se llama Brock, un respeto, exacto. Como el de Pokémon. Pero menos achinado. Vale, vámonos a Moonwood Mill. ¡Qué rabia! Es que mi memoria no da para acordarse de esto. Señor Brócoli, está bien. Vale, pues nos vamos, yo qué sé, al bar y búnker en Mordisco. Seguro que alguien aparecerá. Ay, qué hostia me he dado. Mi memoria tampoco es muy buena, Ruth, no te preocupes. Mira, la primera locántropa... ¿Qué he dicho? ¿Locántropa? En la cara, olfatear y presentarse. Hola, señora. A ver si lo que llega más gente. Y si pones a los lobos que creo Maxis en la galería... Están creo que en el barrio, o sea, aparecen por aquí. El amor. Ella está casada y tiene una hija, ¿eh? Pero bueno, contar chistes de licántropos. Venga, va. A ver si aparece alguien más, que por ahora no tiene pinta. Está bastante cuadrada, ¿eh? Como veis, los licántropos con el tiempo, corriendo y demás, se ponen cachas. Yo no la creé tan cachas a ella, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tú! ¡Se ha ido! Ok, nos creamos una... Nos vamos a pedirnos una copita en lo que viene alguien. Pedir bebida. Pedir, vamos a pedirle, yo qué sé, un plasma Jane, que eso es de vampiros. Carpiriña virgen. Zumo de caña de azúcar. Capetún. Mezcolete, esto mismo, venga. A ver si llega más gente. Oye, esto está muerto, ¿eh? A ver aquí. ¿Qué hace un hechicero aquí? ¿Me lo explican? ¿Licántropos? ¿Hay licántropos por la zona por casualidad? Si no, vamos a visitar a Greg, aunque no creo que pueda tener un hijo de Greg. Fo, hasta luego, Mari Carmen. Sí, se ha pirado, ¿eh? Aquí está, mira, aquí hay más licántropos. Esta es una chica, ¿vale? Creo. Rory, sí, Rory es una chica. Vamos a ver a Rory.
Mira. Como veis, está en forma de lobito. Contar chiste de licántropos. Venga, Rory. ¡Dios! Tiene voz de Carmen de Mairena, tú. ¿Ves? Así tan de repente, ¿no? Que hoy en día te denuncian porque no hay consentimiento. comprobar cómo está Rory. ¡Rory! Tienes voz de salubra. Los que han jugado Hollow Knight saben a lo que me refiero. Preguntar por manadas licántropas, no. Venga, vamos a intentar ligarnos a Rory. La otra se nos ha ido. Lo que pasa es que creo que Rory es más masculina que él. Ya sabemos quién va a tener los pantalones en la pareja. ¿Ha encontrado a Brock su pareja licántropa predestinada? Toda la comunidad licántropa tiene un amor verdadero dictado por la luna. No ser un abogado adelante, exacto. Que se ha enamorado. Es su pareja predestinada, tú. No me lo creo. ¡Poner ojitos lobunos! ¡Me muero, gente! Hacer regalo romántico. Venga, yo creo que no hay nada más romántico que una fresa. Le va a regalar una fresa. Es muy romántico. Que sí, sí, Aaron, lo que escuchas. Vámonos aquí, abrir perfil. Y pone sentimientos de Brock hacia Rory. Es el destino. ¿Crees en el amor predestinado dentro de la especie licántropa? Porque ahora mismo yo sí. Se ha enamorado. ¿Quién es el chico y quién es la chica? No lo tengo muy claro. Oh, por favor. Intentar besar bajo el muérdago. ¡Ay, por favor! A ver, besar las manos. Gruñir de forma seductora. Apunten. Hostia, loco. Oli. Ojalá en la realidad fuera tan fácil. Preguntar sobre soltería. Vamos a verificar que está soltera. Madre mía, ofrecer rosa, qué bonito. Vamos a intentar darle el primer beso. A ver qué. Vamos a ver. Lo que pasa es que a lo mejor pincha un poco, ¿eh? En este momento, mira, está soltera, ¿eh? No hay adulterio. La vida es vida y dura. Ey, le puse a dar el primer beso. ¿Por qué no se lo da? Dale un primer beso a Rory. Gente, ¿tiene novia? ¿Queríais novia licántropa? ¡Toma novia licántropa! Vale, la cosa apunta bien. Intimidad física. Ñiqui ñiqui en la ducha, ñiqui ñiqui en el arbusto. Dar besio apasionado. ¿Besio? Dije besio, sí. ¿Ir a por un bebé en la ducha o ir a por un bebé en el arbusto? ¿Queréis un bebé ya? ¿O esperamos un tiempo? Invita a la casa. Sí, eso luego, después de preñarla. Mira cómo baila, por favor, por favor. Ñiqui ñiqui en el arbusto. Más dura la verdura, chistaco. Oye, pues va. Con el de va. Uy, ya se ha puesto celosa la rubia. Se viene ñiqui ñiqui con Rory. Se van al arbusto, gente. Bebé ya, vale, Ruth. Ahora le pedimos. Vamos a poner un bebé en la ducha, venga. Después de ñiqui ñiqui en el arbusto. Oye, el arbusto está un poco lejos, ¿no? ¿Sí? El arbusto está un poquito en parla. ¿Qué pone aquí? Paz lunar. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Increíble. El próximo episodio es mañana, gente. Y a lo mejor para mañana tenemos churumbel licántropo, ¿eh? Se perdieron por el desierto, sí. Para mañana puede que tengamos churumbel licántropo. Vulgares. Son licántropos, Klaus. ¿Qué esperaba? Se hacen los locos encima. Venga. Ir a por un bebé con Rory. Vamos a dejarla embarazada, a ver si cuela.
El problema es que a lo mejor en el primer intento no se queda embarazada. Tendremos que invitarla después a la casa para comprobarlo después de un par de días. No entiendo por qué el arbusto lo tapa. Es que el juego está censurado. Venga. Vayan a por un bebé. Ahí va. Madre mía. Se viene el segundo polvo, gente. Con la escena tan bonita que sería. Digna de Juego de Tronos. Vaya tela. Está censurado. Esto no lo pueden ver menores, gente. Me pregunto cómo será el bebé, porque no hemos visto a Rory fuera de su forma peluda. ¿Adiós? ¿Ya te vas? ¿Ya está? ¿Señora? Oiga. Que ni siquiera... ¿Se va? Espiera a Rory, venga. Sácalo. Que espía esa... ¿No? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? Ni... No, se ha pirado. Pues volvemos a casita porque tiene que usar el baño. Ya tiene novia, ¿vale? Ya la podemos llamar. Con la cena tan bonita. Invita a la casa. Sí, ahora la invitamos, pero tenemos que ir a casa primero para poder invitarla. Venga. Esto ha sido muy random, ¿verdad? No ha salido como yo esperaba que podía salir. Más 18, no, más 180. Esto no ha salido como yo pensé que podía salir. Vamos a ver si podemos invitarla a casa. Ay, no, aquí no. En social era, ¿no? Trendy no. Social. Invitar a venir al solar actual a Rory. Venga. A ver si quiere venir. ¿Querrá venir? Rory estará aquí enseguida. Vale, sí, viene. Mira, vamos a cosechar todo. Mira, ya está aquí. Bueno, pues no, cosecha luego. A ver, venga. Dale las llaves de la casa, mira. Para que venga cuando quiera. Está más cachas ella que él, ¿eh? ¿Tenemos para entretenernos entonces? Sí. Vale, pues... gruñir de forma seductora, no. ¿Podemos invitarla a entrar o algo? No me dicen. Licantropía. Manada licántropa. Pedirse en manada de colmillos salvajes. No, vamos a por ahora que sea un lobo solitario. ¡La estás pillando en su puta cara! ¡Loco! Desactivar efecto de furia. No, eso no. ¿No lo podemos invitar a entrar? ¿No me sale la opción? Como se entra la casera de que tiene aquí dos licántropos dando por saco, flipa. Amistoso, quejas, quejas. Quejarse tiempo nublado, pensatiempos profundos. Señores, córtense un poco, ¿eh? Idos a un hotel. Preguntar por intereses románticos. Yo qué sé, mismo. Intentar besar bajo el muérdago, eso me hace gracia. Enviar a casa, ¿no? Enviar a casa, no se acaba de llegar. Pero no me deja invitarla a entrar. Me imagino que ya podrá. Bueno, con la llave tiene sentido que pueda entrar cuando quiera. Que me hace gracia porque la rayita del amor está llena, pero de amistad no tienen absolutamente nada. Pedirse unirse de unidad. ¡Ah! ¿Quieren que sea una...? No, no, ya manejar dos Sims es mucho. Ahora estoy explorando, tratando de descubrir mis preferencias. Rory está explorando, no quiere una relación seria. A ver si vuelve a humana y que se le vea la cara. Te digo yo que muy guapa no es. Te hago spoiler. Pedir hacerse novios, venga. Qué romántico. Pero no sabemos si está embarazada, porque como no puede hacerse un test de embarazo, solamente se puede saber si ponemos a hacer ñiqui ñiqui. Me sigue diciendo lo de ir a por un bebé, así que a lo mejor no está embarazada. Vamos a seguir intentándolo. Ahí. Es justo lo que estaba pensando. Es muy fea, os lo digo ya. Uy, tiene que usar el baño, ¿eh? Y comer. Se van a cargar la ducha. Rory en pelotas es exactamente igual que el otro, ¿eh? Esto es como el Ken y la Barbie. Vale, vamos a poner que sé, yo que sé, que un
preparar un gran banquete, pues va a ser que no. Tampoco es que nos sobre aquí la pasta, ¿eh? Venga, hacemos un jalo-jalo, ración familiar, por si Rory quiere comer también. Lo que pasa es que Rory no sé si le va a gustar que su novio sea el vegetariano. No le veo pinta de vegetariana a ella, ¿eh? Ay. Me sigue diciendo lo de salir... Sí, me sigue saliendo lo de ir a por un bebé, ¿eh? Me parece que Rory no se está quedando embarazada. Seguimos intentándolo. Después de comer. Si suena como salubra, muy bonita, igual no es. No. Mira, se queda aquí mirando la tele. Uy, que quiere la casera. Hola, bro, que estaba pensando en conocer mejor a Eloise Hiddlesticks. ¿Crees que debería quedar con ella? ¿Qué me cuentas? Tu vida me la pela. Creo que deberías hacerlo. Francamente no lo tengo claro. Yo en tu lugar no haría eso. Es que no sé ni quién coño es. ¿Ustedes le dan consejos a la gente así, random, porque os llaman, sin saber quién coño es y se los dais? Yo no. Yo le digo, me la pela tu vida. No te he preguntado. ¿Le decimos que sí? ¿Fiddlesticks? Dale que sí. Pues venga. A comer. O sea, tienes un pedazo de sofá y te sientas en la minisillita. ¿Habéis visto pedazo de escena romántica esta? ¿Qué hacen? Yo no lo he hecho. Lo han hecho yo solo. Yo cuelgo directamente, sí. Qué romántico. Rory no se puede quedar a dormir en la cama chiquitita. Vamos a seguir yendo por un bebé. Ruth, me parece que no te vas a salir con la tuya. No quieres hacerle un hijo. A ver. Si no hay una opción, la unimos a la unidad doméstica. Hacemos un test de embarazo. Que tenga el churumbel y la echamos. ¿Vais a tener un bebé ya o qué? ¡Venga ya, hombre! Es que tiene voz de salubra, da mucha grima. Ay. Me gustaba más la del pelo negro. Se van a cargar la ducha. Ya está. ¿La has preñado? No sé si la ha preñado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a unirla a la unidad doméstica y después la echamos en cuanto confirmemos si está preñada o no. A ver. Pedir unirse a la unidad doméstica, vamos a ver. Pero el del pelo negro se perdió por el abismo. Sí, se piró. ¿Cómo? Haz clic en aceptar para ir a la opción de abandonar la unidad doméstica y mudarse. Y elige dónde vivir. Vivirá cada sim. No. Mudarse no. Que se queden aquí. Espérate. ¿En serio? Yo no quiero que se muden. A ver si dice. Pedir matrimonio. El nivel de amistad existente no es lo bastante bueno como para pedirle matrimonio. Pues nada, que se hagan colegas. Cotilleos. Propagar rumores sobre bestias. Venga, search cotillas. Que esta serie es de cotilleos. Intentar son sacar secretos. Vamos a ver qué secreto tiene Rory. Preguntar por Mood with Me. Cotillear sobre drama familiar. Venga, ¿por qué no? Todo. Pero que le pida matrimonio. Sí, pero es que para lo que pida matrimonio, viste que me sale lo de que tienen que ser amigos primero. Y estos han ido directamente al tema. No se han hecho amigos. Chisme, chisme. Es verdad. Chisme, chisme. ¿En serio este es el chisme de ella? Odio los pepinillos, profunda e irremediablemente. No puedo evitarlo. Los odio. Son agrios hasta el punto de hacerte esbozar todo tipo de muecas. Pero pese a todo, me los como. Lo hago porque en ocasiones mis amistades o familiares dicen que a ellos no les gusta y así que yo voy y me los zampo. Solo es por ayudar, por sentirme útil de vez en cuando. A lo mejor incluso por demostrar algo. No quiero que la gente piense que soy la clase de persona que odia los pepinillos. Pero ahora...
ahora se me ha vuelto en contra la cosa. Todo el mundo cree que me encantan. En cada cumpleaños acabo con recuerdos relacionados con pepinillos. Suscripciones a clubes mensuales de amantes de los pepinillos. Botes de pepinillos caseros. E incluso pepinillos importados de planetas alienígenas. Así he acabado con un armario lleno de pepinillos y el estómago lleno de mentiras. ¡LOL! Esto ha sido un secreto un poco random, ¿eh? Este juego a veces se le va un poquito bastante la olla. Confesar interés en la especie vampírica. Debatir si la especie vampírica es traicionera. Puedes unirla para que se haga el test y después sacarla. Sí, exactamente, eso es lo que quiero hacer, Klaus. ¡Menudo secreto! ¡Sí! ¿Qué? ¡Por favor! ¿Qué mierda es esta? Vale, vamos a ponerle cosas amistosas y poner la cámara rápida a ver si así conseguimos que la cosa avance. Preguntar si es sirena. Sí, vamos, muy lógico para la hora de ser amigos. ¿Quién ha calificado estas cosas? Hablar de intereses, venga. Amistoso, intereses. Preguntar por gustos musicales, venga. Me la pelan, pero no pasa nada. Intereses. Comparar favorablemente la especie licántropa con la vampírica. Ja, os jodéis. Historias, venga. Contar una historia cautivadora. A ver si así. A ver si ya puede proponer matrimonio. ¡Proponer matrimonio! Lo hemos logrado. La verdad es que fue un poco decepcionante, pero bueno, nada que hacer. Sí. Un poco sí. Yo esperaba que iba a ser un secreto más suculento, pero los pepinillos, de verdad. ¡Ay! Se van a casar. Venga, que se casen y la echamos de casa. Después del test. Abrazar el destino y huir. Sellad vuestra unión aquí y ahora. Venga, matrimonio, gente. Se va a casar con Rory. Ahora prueba otra vez lo del bebé, sí. En cuanto termine de rascarse las pulgas mientras se casa, ¿eh? Romantiquísimo esto. Ni en crepúsculo. No, un poco rápido todo. Sí, la verdad es que va bastante rápida la cosa. Nos vamos a quedar sin nada que hacer mañana, ¿eh? Para mañana se nos viene vida de lobos. Vida de perros. Este va a ser lido de vecinos y va a terminar convirtiéndose en vida de perros. Crepúsculo. La madre que te parió. Uy, le ha bajado la... Hostia, hostia, espera que se va a convertir en licántropo en cualquier momento. Tiene la furia por las nubes. Vida en común, aceptar. Rory, te vienes. Mira, hemos ganado un montón de dinero por la puta cara. ¡Sí! ¡Viene con dinero, gente! ¡Sí! Muy bien, Rory. ¿Estás preñado o qué? Hazte el test. Test de embarazo. Goes. Y después te vas de casa. Muy empalagoso para mi gusto. Sí, para mí también. Pero es que quieren un churumbe licántropo. Aquí hay que hacer lo que la gente vota. ¡Está preñada, gente! Que para... ¿Hacemos que tenga el churumbel y la echamos de casa? ¿O la echamos de casa y después metemos el churumbel? ¿O que lo críe ella? ¿Padre soltero? Que la cama está muy pequeña. ¿Dónde va a dormir? ¿En el suelo? Adiós, Rory. ¿Qué hacemos con el niño? Es como si yo conozco un chico y según lo veo sin conocerle le digo que se case conmigo. Sí, básicamente es lo que acaba de pasar, ¿eh? Es lo que acaba de pasar. ¿A dónde se va Rory? Ah, bien. Está buscando tesoros, gente. Busca huesitos. Se aburre la señora. Rory, ¿tú no tendrías que irte a sobar? Ah, pues tú estás viendo energía. Vete a sobar el sofá, hazme el favor. Echarte una siesta. Ya, pero estamos con los Sims. ¡Exacto! Estamos en los Sims. Los Sims es completamente surrealista. Venga, a dormir. Pues nada, si hacemos que tenga el churumbel se quiere, mandamos a Rory fuera. ¿Es éticamente feo? Sí. Me da igual. Rory,
¿Qué te...? Ah, es que también tienes hambre. Pues nada, sácate de la nevera un tapercito de lo que hemos preparado antes. Yo qué sé, esto mismo. No tiene pinta... Es que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Nada. Echarle la zarpa. A comer. Ah, mira qué mona. Se ha comprado para el otro también. Pero está sobando, Rory. Vladislav Straut, ¿por qué me acaba de escribir? Hola, solo quería darte la bienvenida a la comunidad y madre mía, qué cuello más bonito tienes. Que no se nota que es un vampiro, para nada. Yo no lo... Quiero verla como persona. Sí, es verdad, podemos ponerla... Es verdad, ahora podemos ponerla normal. Que está en la unidad doméstica. Volver a forma normal. Avisados quedan. Limpia los platos, o guarra. Esta es Rory, gente. Bellezón, ¿eh? Lo que me gusta es el color del pelo. Ya conocéis a Rory. Es la que sale en el tráiler de, los licántropos. Ahí está. Mira qué mona. ¿Opiniones? ¿Por qué está Vladislav en mi casa? Por un momento pensaba que era un chico. ¿Por qué? ¿Por qué está el vampiro en mi casa? Vamos a saludarle. Esto va a terminar mal. ¿Qué pinta aquí el conde? Apoyar el vello facial de Vladislav. ¿Qué cojones? Cotilleo. Vamos, intentar sacarle secretos al vampiro, a ver qué nos dice. ¿Se imaginan que nos ponga algún secreto turbio? Tenemos secreto del conde. ¿Encuentros en la Osesna fase? Me lo esperaba peor. Sí, bueno, también es verdad. Los cohetes son peligrosos, eso desde luego, pero si te aventuras al espacio en uno y los astros se alinean, metafóricamente hablando, podrías alzarte ligeramente sobre la órbita lunar. Y, si eso ocurre en el momento preciso, serás capaz de presenciar la vista más maravillosa conocida como la simanidad osos lunares. Que sí, hay unos osos aterradores en la luna, los he visto con mis propios ojos. ¿Qué? ¿Que no me crees? Es que no quieren que nadie sepa que la existencia de los osos cuadrúpedos galácticos. Las cosas que veía arriba me siguen atormentando, pero no se lo digas a nadie. Como alguien se entere, no puedo volver. ¿No pueden llevarme ahí otra vez? La chica es el océano y el chico alga unidos por el pelo. Esto es muy absurdo. Poner ojitos lobunos a Vladis. ¿Qué? Eso digo yo. ¿Osos en la luna? ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando? ¡Ey! Que le ha salido corazones a ¿What? Dar consejo injustificado. Insultar naturaleza débil. Porfa. O sea, es un licántropo que se quiere llevar bien con un vampiro. No con cualquier vampiro, sino con el conde. ¿Sabes? A mí esto me atormenta. Yo después de esto no voy a dormir. Vladis es astronauta. Vladis es astronauta. De lo que se entera uno. Tú que se está llevando bien con Vlad. ¿Será porque es vegetariano? Alabar los beneficios del vegetarianismo. Venga, va. ¿Por qué? Vete a comer, anda. Me estás dando grima. Me estás dando grima. Vete a comer, hazme el favor. Vlad, vete a tu casa. Fera, Shu, vete a Forgotten Hollow. Osos lunares, sí, osos lunares. Yo des... No, o sea, no. Osos lunares, gente. Yo ya con esto lo he visto todo. Primero lo de los pepinillos. Y ahora esto, cada vez se pone todo más surrealista. O sea, aparte, pepinillos alienígenas. Y ahora osos en la luna. Adiós, Vlad. Se supone que esto iba a ser una serie normal de vecinos, ¿vale? Se supone. Ojo, se viene colega inseparable. Se viene. Ahora, y déjame la basura ahí. Di que sí, so guarro. Limpia un poco, anda. Y la otra gestando. Dúchate, anda.
Dúchate un poco. Uso al baño. Vlad, vete de mi casa. Vete a la cama a dormir un rato. Vlad, me acabas de tirar la basura al suelo. Pírate. ¿Por qué me tiras la basura al suelo? Yo también pensaba que ese secreto era que ha matado a 99 personas o algo así. Sí, mira, resultó ser que hay osos en la luna. Marashi, déjate las patitas, mi amor. Vlad, vete de mi puta casa. Imitar a familiar. Poner ojitos en lo bueno. ¿Pero por qué quieres ponerle ojitos a Vlad? ¿Por qué? Propagar rumor sobre bestias. No creo que le hace falta que le digas si es un vampiro, ¿eh? También te digo. Quejas, más acciones. Pedirle que se vaya. Sí, por favor. Esto está siendo muy surrealista. Aparte, se va a convertir en lobo en cualquier momento. Señora, que se vaya a dormir. Qué guarro es Black. Sí, sí, sí. Me acaba de dejar la basura tirada en el suelo así por la cara. ¡Que te pires! O sea, ¿por qué un vampiro quiere ser amigo de un licántropo? ¿Por qué vino Vlad a mi casa? ¿No tendrá cosas que hacer en Forgotten Hollow para que tenga que venir hasta aquí? ¿Tirando tu basura? Sí, 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 un cochino. Que no sé de qué va. Vlad, de verdad, ubícate un poco en la vida. Madre mía, gente, está haciendo un capítulo bastante intenso, ¿eh? Vamos a irnos a dormir al suelo, porque por algo tenemos la habilidad. Ah, que mi casera es la que vive arriba. ¿Viene otra vez a dar por culo, señora? Ah, los buzones, los buzones. ¿Qué hay en el buzón ese, tú? Consultar historias del barrio reciente. No ha pasado nada digno de mención recientemente. Vuelve a mirar mañana. Así no se puede cotillar. ¿Qué estás haciendo tú? Ah, que Vlad me tiró el contenedor al suelo. Venga, va. Un collar de ajo. Sí, sí, lo veo. Y ajos en la puerta, ¿eh? Y a todo esto íbamos a cosechar nuestras verduras y no lo he cosechado. Y vamos a irrumpir en la casa de la casera. Forzar y entrar. Aprovechando que está afuera y no lo vamos a encontrar. Ella entra en mi casa cuando le sale del nabo. Está siendo todo muy surrealista. Sí, ¿verdad? Están pasando cosas muy raras. Forzar y entrar, no. Deja a Rory gestando tranquilamente. Que cumpla su papel. A ver, a ver, a ver qué pasará, gente. Nos detendrán. A lo mejor nos mandan a la cárcel y todo. Vamos a entrar en la casa de arriba. De verdad que esto está siendo todo bastante raro. Forzar y entrar. Me parece fatal que haya pantallas de carga entre una casa y la otra. ¡Lul! Estando en el mismo terreno. ¿Por qué sale rojo el chico? Porque se va a convertir en hombre lobo. ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! La puerta parecía más robusta de lo normal. Quizás con algo más de fuerza sea posible abrirla, pero ahora mismo no hay quien la mueva. ¡Lol! ¿Qué está pasando? Habilidad de jardinería. Vale, genial. Yo estoy un poquito en shock, no os voy a mentir. Sale rojo porque, a ver, tengo, viste que aquí encima de la... de las necesidades del sim está lo que pone furia. Esto, si se llega hasta arriba del todo, se transforma en licántropo, pero no lo podemos controlar, se vuelve loco. Entra en una especie de rabia, por así decirlo, y lo empieza a destruir todo. Vale, pues está a punto de irse a currar. Y tiene sueño. Bien, igual las necesidades las tenemos bastante bien cubiertas. Así que normalmente me pasa de que se me pone todo en rojo, la lío y el sim está en la mierda. Fisgonear. Antes de que se vaya a currar, vete a fisgonear. Menuda pillada te ha hecho. Sí, 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 me ha jodido viva. Lo intentaremos de nuevo mañana. Porque el directo hoy se nos... Mira, ya llevamos 2 horas con la tontería, ¿eh? Ya llevamos las 2 horas de directo de hoy. Pues se me han pasado volando, ni me he enterado. Mañana saben que seguimos con esto. Mañana se nos viene Churumbel licántropo. Están mirando las cartas de los vecinos. Tú, mira, mira, mira. ¿Qué hijo de puta? Quiero que se convierta ya en hombre lobo. Sí, de ver. Estamos a cuarto creciente. En nada es luna llena.
Termina de fijonear las cartas, hijo mío. Si yo voy más rápido hasta... Madre mía. A ver, ¡no! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha metido en la casa? ¿Sin que yo se lo diga? Ok. Vale, ha descubierto el secreto de alguien que no sabemos quién es. Ah, vale, es que se fue a currar, ok. Vale, en lo que trabaja duro... A ver, Rory está bien, Rory tiene hambre. Vamos a hacer que Rory coma algo. Y mientras Rory come algo, vamos a... Bueno, Rory sí puede comer carne, pero tampoco es que tenga mucha habilidad en cocina para comer otra cosa. Pues yo qué sé, cómete un onigiri. Hazme una ración familiar. Brock se va a trabajar, vale, quiero el cotilleo. ¡No! ¡Se me ha ido el cotilleo! ¿Dónde está? Aquí. Vale, información sobre Zafira Chayaputri. Y nosotros pensábamos que el nombre de Brock Verdi era malo. Llamas secretas. Ojo que a lo mejor esto supera lo de los osos. Cuando estaba en primaria empecé a albergar un desprecio cada vez mayor por la autoridad. Cumplir siempre todas las normas resultaría extenuante. Así que en clase de arte empecé a dibujar exclusivamente llamas. Llamas patinando sobre hielo, llamas yendo de compras, llamas extinguiendo incendios. Mi profesora de arte se puso hecha una furia y me dijo que en adelante tenía que dibujar cosas distintas. Me enrabieté muchísimo. ¿Cómo se atrevía a entrometerse en mi proceso creativo? A ocultar una llama en cada trabajo que hacía. En lo que a primera vista podía parecer un cuadro de un arco iris, y me prestaba más atención, las pinceladas revelaban miles de mini llamas en el interior de la imagen. Llegué incluso a tallar una llama súper detallada en la base de un jarrón que esculpí cuando nos tocó hacer cerámica. Por suerte, nunca nadie se dio cuenta. Siempre ha sido mi pequeño secreto en forma de llama. ¿A cuál peor, eh? ¿A cuál peor? Juas. ¿Alguien me explica estos secretos de mierda? Habilidad en cocina. Antes que se me olvide, vamos a comprar una cunita porque para que... tenerlo todo preparado para cuando llegue el bebé. Vamos a poner una cunita mona. Esta misma. Acorde a la casa. Muy bonito todo. Es que no hay lugar ni para una puta cuna. Esta casa es enana. Es que solamente me entra la cuna en la cocina. ¿Ustedes ven esto normal? No entra la puta cuna. Nada, aquí mismo. Vaya sitio para tener un bebé. El del oso fue algo más cómico, pero este es decepcionante. Sí, la llama del amor. Llamas para todo. No supera al oso. No, no superaré nunca al oso. Nada, esto, nada, nada podrá superar al oso. O sea, por ahora, de todo, ha sido lo más random, o sea. Pero qué clases de secretos de mierda, de cotilleos vienen en esto, por Dios. Esto es que no puedo. Buah, ayuda a la manada, aullar, activar instinto salvaje, desactivar. Buah. La cocina es repulsiva. Debería tirar la toalla y aceptar que les disgusta la cocina. No. Vas a seguir cocinando. Me la pela. Oh, oh, se transforma, gente. Me va a romper la casa. Esos secretos o chistes dan... O chismes. Dan para un poco de pena. Sí, la verdad que dan un poco de pena. No te controlas, ¿verdad? Licantropía, hollar, había de la manada. No, no se controla. Nada. Pues Rory ya no la puedo controlar. Va a estar así hasta que le... Wolfie time. Wolf. Sí, Wolfie time. Se acaba de cargar mi nevera. No creo que a la casera le vaya a hacer mucha gracia. Va a liarla por el barrio, gente. La señora sale corriendo. Vamos a cotillar a ver qué va haciendo Rory. ¡Pero deja de romperme la casa! Me va a salir cara esta hija de puta, ¿eh?
Esos secretos deberían entrar en el libro de los 100 chistes. ¡Qué pesada! ¡Cállese ya! Deja de terminar de rompérmelo todo y pírate. Nada, rómpeme la casa. ¿A ti qué más te da? Como no es tuya. Todo esto porque se ha enfadado porque no le gusta cocinar. ¿Ustedes se pueden creer? Mira, ahí va. Es una cucaracha. Hasta luego. Pues esto es lo que es el modo furia, Ruth. Ya lo conoces. Se les va la olla y se les va hasta que se le pasa. Esto es lo que le va a pasar en la luna llena la primera vez, cuando se transforme en licántropo nuestro querido brócoli. Que no lo podremos controlar. Hasta luego, Rory. Ya, vuelve a ser ella. No dura mucho. Ya ves, ya vuelve a la normalidad. ¿Ya está, Rory? Vale, pues tendrás que comer, digo yo, porque hambrita tienes. ¿Esta señora qué coño quiere? ¡Señora! Tengo que reparar todo esto. Nada, reemplazamos. Porque esta es capaz de que le ponemos reparar y se nos muere estando preñada. Y no, se nos viene el lobito. Se comió un dorito. ¡Se comió un dorito! ¡Qué hijo de puta! Y come, toma, cómete una sneaker. Yo no quiero ser un hombre lobo entonces. No. Yakov Volkov, felicidades por tu boda con Brock. Espero que seáis muy felices. Qué romántico. Señora, ¿qué viene? ¿A robarme onigiris? ¿O a ver que la casa está hecho un desastre? Madre mía. Es que de verdad que esto es completamente surrealista, gente. Yo estoy flipando. A ver, ¿cuánto tiempo lleva de preñada? Embarazo en el segundo trimestre, dentro de 11 horas. Todavía faltan 11 horas para el segundo trimestre. Y no va a parir hasta después del tercer trimestre. Así que, como mucho, tendrá al bebé mañana. Cómete otro nigiri, anda, que te veo cara de hambre. Y después échate a dormir un rato, anda. Hazme el favor, en lo que llega tu marido de trabajar. ¿Qué le has hecho a la cocina? ¡Rory! Pero el chico, ¿cuándo se va a convertir en velobo? Pues cuando se le suma la furia o cuando venga la luna llena, que acaba de llegar a trabajar. Por cierto, está en la mierda. Te han destrozado la cocina, te aviso. Joder, la madre que la parió, que me ha destrozado. La casera se va a cajolear en pute con esto. Y había hecho onigiris y se ha cargado los putos onigiris. ¿Ustedes ven esto normal? Mis putos onigiris. ¿Qué es esto? Señor, va, mira, lo vas a ver pronto, Ruth, porque tiene la furia arriba del todo. Ya nada se transforma. Bueno, vamos a dejar las necesidades del cubiertas antes de desconectar, porque si no me da toc. Vale, se ha vuelto a romper la nevera, di que sí, esto es por culpa de la otra. Está trayendo más problemas la lobby a Lobuna de lo que quería, Solamente está aquí dando por culo. ¿Ha hecho algo productivo aparte de que eres embarazada? No, ¿verdad? Para que después el bebé no salga licántropo. Yo lo flipo. Porque puede pasar. Qué guarro, se acaba de hurgar la oreja mientras cocina, Está agregando aditivo a la ensalada. Qué asco. El aliño. Ah, no, que no era ensalada, no era onigiri. Pues ya sabemos de dónde viene el wasabi, gente. Hala, a comer. Hala, ponte a limpiar esto, guarda hasta la nevera y échate una siesta, yo que sé, en el puto suelo mismo. Siesta lupina, venga. Que te han robado la cama. Hala, y se rompe el fregadero también, pero de verdad, esto parece mi casa. Hay un fantasma rompiéndolo todo. Pues, gente, vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a ir dejándolo por aquí porque si no, al final con la tontería vamos a hacer dos directos de 4 horas en vez de dos de 2 horas. Vale, hemos guardado. Guardamos de nuevo por si acaso porque visto lo visto no me fío. No me fío. Así que nada. Espero que lo hayan pasado bien. ¿Les ha gustado? ¿El juego qué tal? ¿Mañana queréis seguir viendo los Sims? ¿Seguir participando? A ver en qué queda este romance canino. No se ha acabado. Mañana seguimos. Mañana tenemos otro directo a otra hora. Está hasta las pestañitas de comunidad y en las redes sociales he subido el horario. Con el horario de España, de Canarias. Bueno, de Canarias de España, pero ya sabéis que es una hora menos. También con el horario argentino y de México para tener distintas. 12-3. Estuvo divertido. ¡Eh! ¡Qué guay! Gracias, Clau. Me alegro que te la hayas pasado bien. ¿Los demás también os la habéis pasado bien? A ver, yo me la he pasado bien, yo me he reído mucho.
Me encantó. Yo me he reído mucho, ¿eh? Yo la verdad que ha salido. Han pasado muchas cosas muy surrealistas que no pensé que pasarían, de verdad. Pedazo directo. Gracias, Ruth. Y el de Chile. Ay, es verdad también. Es verdad que Chile tiene un horario diferente también. Oh, no, espérate. Horario. ¿Chile no tiene el mismo horario de Argentina? No, no. Vamos a verificar. Nunca piensan en mi chilito. Yo sí pienso en Chile, pero creo que el horario es el mismo. Corrígeme si me equivoco, Klaus. Se me ha pasado volando las horas. Sí, a mí también. La verdad que a mí también se me ha pasado volando. Pero mañana más. Corrígeme, Klaus. ¿Chile tiene el mismo horario? ¿O no? Si no es lo que... A ver. Y a mí, si no, lo que hago es miro a ver cuánta diferencia horaria hay con Chile y pongo los horarios también incluido Chile. Si hay un horario diferente. No sé, aquí son las 16:41. Pues vamos a verificar si tienen o no tienen el mismo horario que Argentina. Dame un segundito. Vamos a mirarlo. Vamos a reloj mundial. Ah, pues no. Tiene una hora menos que en Argentina. O por lo menos que con Buenos Aires. Vale. Tienes la misma. Mira, tienes la misma hora que Nueva York. Pues entonces, Klaus, prometo cuando a partir de ahora, los próximos horarios, ahora ya, a ver, los de este fin de semana ya los tengo hecho, pero a partir de ahora, los siguientes horarios también voy a incluir el horario de Chile. ¿Te parece? Y así no tienes que hacer el cálculo. Vale, pues vamos eso, vamos a ir dejándolo por aquí entonces, que yo tengo que sacar a pasear a mis perrillas porque tengo a llevarlas encima de la cama, que se están mordiendo ya las patitas de la ansiedad porque quiere hacer sus cositas. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir, la verdad que me lo he pasado genial. Mañana seguimos con el brócoli entonces, con el señor brócoli, para ver si va a ser papá o no. Y tenemos que averiguar a ver más cosillas que nos trae la expansión. Me lo pasé muy bien contigo, muchas gracias Ruth. Yo también, la verdad que sois todos un amor, me encanta. O sea, es una comunidad pequeñita, pero la verdad que es la mejor comunidad, ¿eh? No me quejo. Mañana más, exacto, mañana más. Mañana seguimos con nuestro alga, brócoli y lechuga favorito. Y te vayan pensando ya... Si es niño o niña el bebé, nombres y demás, ¿eh? Que después echamos a Rory. Avisados quedan, pobrecita. Pero es lo que hay. Ya es que la casa es muy pequeñita para tres. Y ni siquiera sé dónde voy a meter al niño. ¿Qué hago con el niño? ¿Lo mando a dormir al sofá? ¿O que el padre duerma al sofá y el niño en la cama? Es que hay que después... Lo bueno es que Rory ha traído 20.000 simoleones más y podemos hacer una reformita en la casa. Mira, mañana podemos hacer una reformita en la casa. Para adesentarla para cuando venga el crío. Las cosas como son. Pues nada, monstruitos, vamos a dejarlo por aquí. Mañana más, tenéis ahí los horarios en las redes sociales y en la pestañita de la comunidad de YouTube. La verdad que para mí me resulta mucho más cómodo dar todas las noticias o lo que sea por la pestaña comunidad de YouTube. Pero si no, igual siempre hago copia y pega y lo pongo lo mismo en todas las redes. Bueno, en todas las... Sí, entonces, a veces se me olvida. Pero lo intento. Pues nada, hasta mañana y muchísimas gracias por venir, de verdad. Nos vemos. Pórtense muy mal, ¿eh? Acuérdense que portarse bien está muy visto. Venga, un beso para todos.